no tengo más remedio. Aparte, igual no tengo problema en asumir. Tengo pinta de milico. Lo que pasa es que Jorge tiene una relación un poquito más cercana con ella, ¿no? De su filiación deportiva, que bueno. Los tiempos pueden pasar, pero en ese camino recorrido, Segunda Pelota siempre ha sido un burbujeante ejemplo de calidad y apoyo a la cultura. No sabemos, no vale la pena revolver en eso porque después la audiencia se juega con eso y a mí no me gusta. A la sociedad, al deporte, la búsqueda permanente a través de la imaginación y de su invitación a la alegría. ¿Estás saliendo, amigo? Yo también, amigo. ¿Para dónde? Un duplex estamos haciendo. ¿Hacemos un duplex? Para Canal 10. Para Canal 10 y para Océano. Para Océano FM. La gente de Segunda Pelota. Así que la gente que está escuchando la radio que ponga el 10 y la gente que ponga que está en el 10 que ponga la radio. Nunca se hizo en radio eso. Buenísimo. Por eso, dicha emisión, junto a toda su audiencia, se complace en compartir esta descacharrante emisión radial. Pero yo no. Después de lo que tuve, supe que tuve un poco enfermito, ¿no? Estuve con cáncer de próstata y salí adelante. Ahora, viste, con la medicina, la salud va bien, lo importante es la guita. Señora, señor, como por arte de magia, usted escuchará en su receptor las aterciopeladas voces de sus conductores y la clásica rotación diaria de un gran elenco. Todo para todo que tiene el programa, buenos muchachos. Le digo, vos, bambino, vos te pintás los labios, negro, decimos cosas peores, ¿no? Desde ahora y hasta las 18. López, ¿vas para algún lado en las vacaciones de septiembre ahora? En las vacaciones de septiembre no, porque además de que no tengo más días de licencia, en realidad estoy complicado por el tema económico, ¿verdad? Porque ahora tengo un solo salario. Por favor. Mandíbulas batientes en el dial. Que recién estuve en contacto con un allegado a Campiglia que me dijo que estaba pensando algo para hoy porque tiene ganas de cambiar el rumbo de la columna. O sea, en el sentido, darte piedad. Claro, que tiene ganas de sacármela un poco y de, ¿cómo te puedo explicar? Poner la mira en otro objeto. ¿Entendés? Bueno, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que me toca? No sé si te toca a vos, pero... No, Campiglia, a mí casi no me habla. No, no, porque yo le conozco el juego a Edison ya. A Edison le sirve tenerte de su lado porque necesita tu carcajada, ¿entendés? Claro, claro. Aparte que... Yo funcionaré al sistema. Es un alimento para Campiglia tu carcajada. Es un alimento para todos, para el programa, para todo. Claro. Sí, aparte de la ventaja mía es que habitualmente las cosas más duras que me pueda decir Campiglia me van a hacer reír. Y funciona cuando alguien engrana, si no... Seguro. Es como los tontines de Cotelo. Si Cotelo se ríe de los tontines, pierde el efecto. La gracia es que se caliente, por eso la gente llama y lo hace entrar. Claro. Pero bueno, está. Anda con ganas de eso, de meter un cambio ahí. Vamos a ver. Pero me un lo pedido dijo, me de lo tu dijo, parte también, ¿no? Me lo dijo un allegado, ¿no? ¿Eh? Un pedido de tu parte. No, en realidad no le pedí. Yo no le mandé pedir nada porque me termino divirtiendo mucho cuando me la pone a mí. No, pero por lo que tengo entendido, sí, va a cambiar el objetivo. Pero por un tiempo. Ya sé que a mí me puede llegar a pasar algo, que es lo que le sucede a veces a Luis Carlos Cotelo. Uh-huh. Que es, de repente capaz que si durante 2 semanas me la saca un poco, digo, ta, qué lindo. Pero si ya la tercera semana consecutiva sigue sin mencionar mi situación, capaz que la termino extrañando. Extrañando esa situación de que me tome el pelo, que se ría mi horario y todo. Sí, claro. Sí, algo dramático. Es como que mañana Luis Carlos, hago el paralelismo, pues es como que mañana a Luis Carlos se le vayan los tontines para siempre. Es casi que un síndrome de Estocolmo, pero sin estar secuestrado. Sí, pues yo me di cuenta que escuchando a Campiglia, cuando me sienta en la vara, a mí me río a carcajadas también, y lo disfruto mucho. Bueno, mi viernes pasado mi familia lo disfruta. ¿Entendés? Claro. Eso era muy bien del cariño que se tiene. Sí. El viernes pasado incluso se les debió cerrar los micrófonos a ustedes. Por las risas, ¿no? Claro. Pasa que la gente que quizás no lo sabe, no lo percibe. Aberrante lo otro. Pero hubo que cerrar los micrófonos porque claro, se estaba hablando con una persona que no podía escuchar, que sí, con felicidad de risas. Escuchó varias carcajadas, creo. Sí, claro, hasta que Rómulo, con buen criterio, apagó los micrófonos. Sí, estuvo bien. Porque aparte de las risas nuestras, lo tentaban a Campiglia también. Claro, obviamente. Se tentó un par de veces, se dice. Sí, sí. Fue muy fuerte. Sí, a mí me pasa abundante, y supongo que a ustedes más, porque son más protagonistas,
que la gente me comenta, por ejemplo, yo me voy a un evento o algo, ¿no? Me dicen, vale, que el daño que le hizo Campiglia, ¿no? Como que dan por sentado el factor psicológico inconsciente que adentró en tu psiquis después de 3 años de manija. Tu sí, salida que la, claro, la adjudica culpabilidad como o que, responsabilidad como, por lo menos. Como que renuncié motivado un poco por Edison, claro, también. Pa. Pero ya a nivel inconsciente, eso es lo que te dicen. No, no, obvio que no, pero claro, a poquito le vas entrando y metiendo. Parece que Leandro García Morales, desde Venezuela, desde el premundial, escuchó a Campiglia y se expresó a través, no sé si a través de una red social o a través de del teléfono. Ah, personalmente. Acabo de estar con él y me dijo que se había reído mucho con Campiglia y que estaba expectante si hoy venía o no sé cuánto. Yo le manifesté que no tenía idea, no tenía conocimiento. ¿Y en qué ámbito lo viste? En clubístico. El mismo club que. ¿Estás asistiendo a ese club? Estoy asistiendo. No. ¿A qué club estás? No, Club Aguada. No, a Club. Diacua. Ah, mirá, yo pensé que era Malvin. No. No sé por qué. No creo que García Morales vaya a Malvin. No puede ir a Malvin. Él iba mucho a Biguá, ahora dejó de ir hace un tiempo y bueno, está, va a Biacua. Aparte de entrenar con Aguada, ¿no? Creo que en realidad lo que está haciendo, por lo que se veía, es un acondicionamiento físico. Porque estaba con un profesor al lado y haciendo tareas como medias tranqui ahí. ¿Pero profesor del gimnasio o profesor del particular? Creo que particular, sí, un profe. Y bueno, estaba poniéndose en forma, porque por lo que me dijo, en 15 días arranca la liga. Pero está muy, muy atento y muy presente de nuestro programa, así que el abrazo para él. ¿Ya arranca la liga en 15 días? Sí, ya ahora nomás. Es bastante, a nosotros, a mí me pasa todo el tiempo, supongo que a vos, Pablo, también. Es bastante desleal cruzarse con un deportista de élite, al menos para nuestro medio, en el club, ¿no? Porque. Es terrible, ¿no? Claro, es terrible. Es la diferencia entre sólido y. Me la terminé cruzando hasta en duchas, Pablo. Ay, papá. Claro, eso es terrible. La verdad que a nivel de autoestima te deja vapuleado. Que aparte venía bien, porque les quería contar una experiencia. A ver. Que me dejó muy bien, muy feliz. Ustedes saben, hablando de deporte, que en diciembre del año pasado yo me rompí una rodilla, ¿no? Entonces venía desde hace unos meses tratando de recuperarme. Haciendo que cuádriceps y posteriores. Exactamente. Y haciendo cualquier tipo de cosa que no tuviera impacto. Claro. Me conté que hacía elíptico como una señorita y que me divertía con eso. Correr no todavía. Hacer spin, no corría nada. Desde hace un par de semanas, para probarme, empecé a hacer cinta, que es de mínimo impacto. Pero corriendo en la cinta. Corriendo claro. En la cinta. Un trote. Hace 2 semanas, exactamente, hace 2 semanas jugué al fútbol. Y no te pasó 15, nada. 15, 20 minutos y no pasó nada. Eso es llamativamente positivo. Sí. No me exigí ni nada, pero está, corrí. ¿Hiciste giros? No hice giros. Era, corría para adelante o para atrás. Si me enganchaban, yo seguía corriendo para adelante. Claro, no giraba. De hecho, mañana voy a jugar con los compañeros de la radio y voy con esa tesitura. No, pasa que no. Yo tengo una cosa. Romperse una rodilla y acudir a la superficie de fútbol 5 sí, es suicida. Pero lo que pasa es que está precioso, sé, hace mucho que no voy. Bueno, ayer corrí por primera vez en mi vida por la Rambla. Upa. Es más, pasé por acá en horario del programa. Pasé por acá, enfrente de ustedes, así como están corriendo ese flaco. Sí. Pasé por acá. Llegué al club y cuando estoy entrando al vestuario, un tipo ahí que lo había ya hablado un par de veces, pero conversaciones del club, de ducha, ¿no? Sí. Me dice, Rafa, vamos a la Rambla a correr. Y vieron la tarde que hacía ayer, que estaba divino. Divino, se venía la tormenta, ¿no? Pero todavía estaba lindo, claro. Todavía estaba muy lindo. No hacía ese calor agobiante del día anterior. Y corrí 9 kilómetros. Notable. Era una maravilla. 9 kilómetros sin parar. Sin parar. Excelente. Salimos de allá de Punta Garreta, fuimos hasta el Museo Oceanográfico. Y aparte, él como, claro, él ya corre. Primero, fue muy tranqui para acompañarme. Iba metiendo playita, pasto. Igual es muy raro que un tipo que no suele salir a correr por la ciudad como vos, el primer día que sale a correr haya metido 9 kilómetros. No, aguanté. Le metí todos los huevos de mi vida. ¿Pero ¿no? cuánto hacía que no corrías por la Rambla, por ejemplo, o por un cantero? 32 años. Ah, pero es una locura vos. Nunca había corrido en mi vida. Y el primer día que saliste a correr metiste 9 kilómetros. Lo que pasa es que, si bien nunca había corrido en mi vida, los últimos meses venía haciendo bastante actividad física en el club. Y corrías en la cinta. Que como y en el entrenamiento sirve. Claro. Aparte, es el gusto de la primera vez. Claro. Uno conocer, exactamente. Vas mirando como quien estaba haciendo un paseo. No, pero lo que yo digo que es admirable es que si mañana
se tira a correr una 10K sin entrenar, la corre bien. Que hay gente que necesita entrenar para correr una 10K dignamente. Sí, obvio, claro. No, la mayoría, que la mayoría. Influyeron varias cosas. Primero, lo que dice Pablo, fundamental, digamos, la leche del primer día. Es decir, pa, qué divino, qué lindo todo. Agarramos por pegado al agua, el olor a pescado ya me encantaba, los pescaditos muertos, los huevos de gaviota, todo me parecía maravilloso. Y que iba al lado con un tipo que aparte fue increíble. Y eso. ¿Prometiendo fue charlones o no? Sí, por momentos me cansaba yo, sobre todo, no tanto él, y se suspendía la charla. Ah, bueno, pero me iba contando. Escúchame, yo salgo a correr esa distancia, ya en el kilómetro 3 no hablo más. No, hablamos bastante y hasta la vuelta hablamos bastante. Él me contó, había tenido una experiencia de vida fuerte en los últimos meses, personal, ¿no? Pero es lindo, te abre la mente, te despeja. Y volví diciendo, ya voy derecho a comprarme, porque no tomé el tiempo, ¿no? Porque, claro, iba a ir muy despacio. Voy derecho a comprarme un reloj con cronómetro y ya me voy a anotar en todas las carreras. Ay, Rafa, no. ¿Arrancás esa vida? Creo que no. Porque de noche me comí todo, por ejemplo. Pero... esta es la época que empieza la dictadura de los que corren. Sí, los fines de semana que no puedes usar la Rambla. Pa, y le cambia la cara a Pablo cuando habla de eso. O sea que, te conozco la trucha ya. Te cambia la cara. Detestás que se corte la Rambla por cada carrera de 10K, ¿verdad? Sí, pero hay dos por fin de semana y el mismo circuito aparte, porque parece que Montevideo fuera, ¿no? De acá hasta el golf. Hasta Ejido, como mucho. Ahí va, o hasta Ejido, ponele, ¿no? No te, Ejido para allá. No hay. Rara vez. Después está Arribo que te mete para aquel lado de Carrasco. Uh-huh. Pero es un poco molesto, ¿no? Sí, a veces la Nike va para el centro, llega a la intendencia. Sí. Pero... sí, lo que es increíble aparte es cuando te cortan las dos calzadas, ¿no? La última, cortame la calzada sur nada más. Exactamente. Pero me pareció precioso. Son de esos entusiasmos bien de niño que vos decís, ya quiero ir a comprarme y una caramañola y quiero comprarme una remera y unos championes más para correr y no sé. Ya, después sabes que capaz que no corrés nunca más. De hecho, hoy no corrí. Pero muy bien, Rafael. Pero la verdad quedé contentísimo. Muy contento. Y aparte la gama respondió, no te dolió la rodilla. No me dolió para nada. Me acalambré todo, menos la rodilla. Se ve que tenés una lesión leve en la rodilla, por suerte. No, ¿sabés qué pasa? La lesión que yo tengo supuestamente la padezco cuando roto la rodilla. Claro. Yo corriendo para adelante, nunca me dolió. Jamás me dolió. Haciendo, viste que a vos también te mandaron Mariano, el isométrico que se llama. Sí, pero pasa que ese tal lo hago hace muchísimos años. Ahora ya ni siquiera hago isométrico. Ahora tengo que hacer el cuádriceps común, posteriores, todo lo que refuerza. Bueno, haciendo eso nunca me dolió la rodilla. Uh-huh. Jamás. El tema es rotar. Claro, el ejercicio de correr te dicen, incluso el médico te dice, vos hacelo tranquilo que no se te va a ir la rodilla, por más que tengas ligamento roto como tengo yo. Claro. El tema es que cuando vos te haces una resonancia magnética y vas y el médico te empieza a explicar lo que tenés roto y el movimiento que hace la rodilla cuando claudica, cuando te duele, automáticamente te agarrás la rodilla y no puedes creer que te esté pasando eso. Porque el tata te dice, mira, cuando se te va la rodilla, se te junta el fémur y se te pega a este hueso porque no tenés ligamento, lo tenés roto. Ay, papá, pero después te empiezan a decir, mirá, en realidad el ligamento que tenés roto es el mejor. Te permite si vos entrenás y haces fierros, correr, puedes correr tranquilo. El movimiento de correr para adelante derecho, claro, lo podés hacer. Bueno, por eso yo siempre lo pude hacer, digamos, no lo hacía en calle porque no podía, claro. Lo hacía en elíptico para no generar impacto, pero nunca me dolió. Ojo, lo podés hacer si tenés una rutina de musculación que te mantiene firme la gamba. Claro, si no haces fierro, la pierna la sentís medio flojona. Tu cuádriceps, digamos, tienen que soportar. Exacto. Tienen que ayudar a la rodilla. Tienen que cumplir la función que no cumple el ligamento roto. Eso es lo que te dice. No, estamos hechos unos eruditos de la rodilla. Y ya tengo invitaciones. Yo hace más de 15 años, te podrás imaginar. Me llevan invitaciones de Los Teros. Tengo un amigo, ya saben que juegan Los Teros. Ajá. Y otro amigo que corre para River Plate. Que están soldados, sí. Sí, para ir a correr. Pero claro, yo no. No, para que se tengan una idea, ayer corrimos 9 kilómetros, no tomamos el tiempo, pero el tipo me dijo, mirá, habremos corrido 50 minutos. Y no tomaron un líquido tampoco, ¿no? No. Olvidate de hidratarte, toda la cuestión, ¿no? No. No, estiramos un poquito en la Rambla cuando llegamos, y cuando salimos y cuando llegamos. Pero más allá del tiempo, yo quedé feliz de la vida porque había podido correr. Feliz de la vida. Claro. ¿Verdad? Uno no suele hidratarse mucho durante la corrida y los especialistas te dicen que en realidad hay que hacerlo. Sí, yo me acuerdo que cuando hice lo de Gatorade, que era como un test de sudor que nos hacían a todos, el día que nos dieron los resultados, más allá de grabar una publicidad para Gatorade, te hacían un estudio, era de verdad el test de sudor. Nos hicieron correr como, no sé, 45 minutos, 50, creo que fue 50 minutos en una cinta.
no sé cuánto hicimos, más o menos, 7 kilómetros por ahí. Y después te hacían el sudor, te sacaban el parche, te guardaban tu transpiración, todo. Y nos salió a todos, el día que fui a buscar el resultado, habíamos corrido 2 amateurs y 2 profesionales. Y eran, creo que Martino Simani, Valeria Brito, que era una atleta que había estado en los Juegos Olímpicos, en los anteriores, que eran los de Beijing, y Mariano El Marrone, y yo. Y cuando fui a buscar el resultado, el médico me dijo, no, lo que dio en común, por más que algunos sean profesionales y otros amateurs, que todos, hasta Valeria Brito, la atleta, todos se hidrataron mal. Todos iban camino a la deshidratación si seguían corriendo. ¿Y por qué? Porque no bebieron agua como o Gatorade como tenían que tomar. Hay que tomar durante la carrera. Eso, pero pasa que sí. Uno corriendo, no, y como que todos habíamos charlado, que no acostumbras a tomar mucho mientras corres, pues hasta incómodo. Te vas a sentir pesado, ¿no? Me dice, no, tenés que... No sentís el movimiento. Claro, sentís el agua haciendo ruidos. Pero nos dijo, lo ideal es tomar mientras corres. Es más, y eso de no me gusta parar, porque es como... Y si tenés que parar y caminar un poco para tomar, hacelo y después seguir corriendo. Es un disparate eso de que si parás, sentís como que no cumpliste el objetivo. Eso dicen los profesionales, ¿no? Los médicos. Y nos dio a todo como que nos habíamos hidratado bastante mal durante la corrida y ese test de sudor. Pero es una costumbre, hasta de los profesionales. Cuando estás corriendo, no acostumbras a tomar mucho mientras corres. Tomás después. Sí, sí, sí. Salvo que sea una carrera muy larga. Sí, acá dice, soy hincha de Cerro, Rafa, en un mes corro 42K en Buenos Aires. Fabrega todos los fines de semana y carreras. Ahora son las populares, lógico. Está la Federación de Atletismo, creo, sí, que organiza carreras como el ciclismo, ¿no? Que tiene 2 carreras famosas, pero todos los fines de semana se corre en algún lado. Exactamente. Sé que yo este año no he hecho actividad física más que el fútbol 5 y extrañé la rutina del año pasado, que lo hice... obsesivamente. Hasta diciembre metía 2 o 3 días semanales a gimnasio. Bueno, yo todo lo contrario. Yo este año fue el de mejor comportamiento y rutina. Y la sensación física, esa, aparte de estar peor ahora, obviamente, la sensación de hacer deporte es maravillosa. Sí. El después es divino. Sí. Ese día te sentís mejor que otros días. Para mí es una sensación orgásmica, la sensación corporal después de la ducha, posterior a la actividad. Por más que te duele, alguna parte del cuerpo, es un dolor que te da placer como si te hice algo. Incluso antes, Pablito, ¿viste cuando ya vas para el casillero a agarrar la jabonera? La ducha está divina. La ducha está divina, te corre el agua por la palita. Te tomas tu tiempo, si podés. Exactamente, y es un placer. La verdad que... Es un hábito que yo no ni siquiera puedo decir que tenga hoy, por más que lo venga haciendo, pero que nunca tuve, jamás tuve, y está mortal. Está bueno, va a ser bien en varios lados. Sí, tengo un artículo que iba a comentar ayer, que es un ranking, López, como lo que a vos te gusta. Ay, papá. Que lo encontré ayer tarde y dije, pa, esto igual, ha sido brillante. Pasa que hay rankings y rankings. El de ayer, que era casi que noticia del día... Era una bomba, capaz que vos traes algo más light. El de ayer indicaba que si hoy comenzara el Mundial, Uruguay es cabeza de serie. Esas cosas, esos rankings no están todos los días. Eso, yo no escuché los comentarios. Esos rankings están ayer. No, claro, pero son noticias que no se dan todos los días de un ranking. Por eso a nosotros nos gustan todos los rankings. Los rankings potentes y los rankings chuminga como el que capaz. Pero lo que quiere decir Mariano, y estoy de acuerdo, es que ese es muy importante. Esa está fuerte. Si llegás a ser cabeza de serie... Claro. O sea, si el Mundial arrancara mañana, por más que Uruguay no se sabe si está clasificado porque se supone que va al repechaje, pero si arrancara mañana el Mundial y Uruguay gana el repechaje, Uruguay es cabeza de serie de la Copa del Mundo. Hay que ver si para ser cabeza... En realidad, por lo que yo leí de la noticia, y perdón, Pablo, llamo con el tuyo, sí, es que para vos tener derecho a que te den cabeza de serie, tenés que estar entre los 8. Pero después creo que no te pueden sacar, ¿eh? No sé. Porque al estar, lo decíamos ayer, al estar entre los 8, el organizador del Mundial y el campeón del mundo, que están, no hay chance de que te saquen. Yo qué sé. ¿Viste que han sido cabeza de serie países? Sí, capaz que lo buscan la excusa. Onda, Inglaterra. Por ejemplo, si está Holanda fuera de los 8 hoy, lo meten porque Holanda es vicecampeón. ¿Qué sé? Pues hay que ver, hay que tener cuidado. Sí, bueno, más raro es igual el caso este de que Uruguay sea el 32º clasificado de vuelta por repechaje y que sea cabeza de serie después. Claro, pero vos calculá, suponete que Uruguay, que es muy difícil, pero puede pasar, ¿no? O la gente está muy entusiasmada y hay muchos que confían en eso. Vos imaginate que Uruguay le gane a Ecuador en Quito otra vez y después le gane a Argentina y clasifica directo al Mundial, ¿no? Con esas 2 victorias y de repente un amistoso FIFA antes del día del sorteo que sea un triunfo... Uruguay va al sorteo del Mundial en diciembre como cabeza de serie, porque no va a bajar posiciones en el ranking. Ojalá, ojalá. Sería buenísimo. Los mundiales están hechos para que lo ganen los cabezas de serie. Sí, sí. Che, ¿y ese ranking? Es de fútbol también. Bien.
Es un ranking extrañísimo que organizó un sitio llamado Bleacher Report, especialista en deportes y marketing, editado en Estados Unidos. Hizo una elección entre los mejores kits de equipación del fútbol mundial. ¿Cómo kits de equipación? Esto es rarísimo. ¿Vas a mencionar marcas? Camiseta y short. No, clubes. Clubes. No, igual. Viste que cada vez que últimamente cuando mencionamos marcas hay malestar. Bueno, lógico, ¿no? En el ranking de 10, para salud de todos los presentes, no hay clubes uruguayos. No. Ni selección uruguaya. ¿Hay clubes latinoamericanos? Sí, señor. ¿Argentinos hay? Argentinos hay dos. Y son los únicos. ¿Cuál es el criterio? Dos sudamericanos. ¿Estético? Solamente estético. Del kit supongo que es camiseta y short, ¿no? No sé si incluyen medias. ¿De los argentinos uno de ellos es Racing de Avellaneda? No, señor. Entonces pierde baño. Décimo, empiezo del 10 al 1. Sí. Décimo está un cuadro árabe. Que yo... Hay que googlearlo. Hay que googlear al toque la pincha para ver cómo está, ¿cómo ¿no? ¿Cómo se llama? Al Ali de Emiratos Árabes. Se escribe A-H-L-I, el Al Ali. Al Ali está décimo. ¿Vos, Rafa, estás buscando? Sí. Para ver hasta al menos los colores. Rojo. ¿No? ¿Es roja? Lo que aparece en imágenes, si uno pone Al Ali Emiratos Árabes, es rojo, rojo y rojo, y después hay otra que aparece azul y rojo. Mira. Muy bien. Noveno está un club sudamericano argentino. River. Raro. Independiente. No. No. Atlético Rafaela. Vélez. No. Más sencillo. Gimnasia de Grima La Plata. No. Más sencillo. San Lorenzo por el Papa. ¿Boca? Boca. Ah. Una cosa media extraña porque sí, incluso muchos hinchas de Boca no les gustan los últimos diseños, ¿no? No me parece un diseño aparte tampoco. Sí. Octava está una buena pilcha de selección. Selecciones hay apenas dos. Ah, mira, las dos son europeas. Inglaterra. Holanda. Inglaterra no figura. Holanda es la octava. Está muy bien. La naranja de Holanda es divina. Tremendo. Aparte de Holanda tiene divino hasta la campera esa, la camperita, que es blanca, que es con los colores de la bandera. Uh-huh. Vos la tenés esa, ¿no, Pablo? ¿Cuál? La blanca con los colores de la bandera de Holanda, que parece hasta de Nacional. ¿Esa no la tenés vos? La campera de entrenamiento, sí. Sí, hasta eso está divino de Holanda, digo. Sí, el otro día fue a la feria con esa, y el dueño del puesto, el armenio, que es armenio, me vio esa campera y dijo... Esa campera está estupenda. Le falta solamente el... ¿Qué color le faltaba? De la bandera armenia. Ah. ¿Amarillo? Ahí va, me dice. ¿Te falta...? No, rojo me faltaba. Me dice, si esa campera le agregás rojo, la próxima visita te hago 10% de rojo. Rojo, sueño amarillo la bandera armenia. Se ve que sí. Le dije, ay, papá, me pego una frutilla en el pecho, digo, para hacerle algún descuento, pero no. Bueno, decía, ¿quién sigue? Séptimo, un cuadro... Centroamericano. Centroamericano, conozco pocos. Que es mexicano. Costa capaz, Rica. Sí. Mexicano, es correcto. Ah, bueno, América. Está, pero México es Norteamérica. El América. No. El Toluca. Sí, la de Lala. Tú la busqué, la de Al Ali. Una remera normal, ¿no? Podría ser la rentita de acá, perfectamente. No, yo hasta más dudo cómo es el diseño. Los Pumas de la UNAM. No, señor. No, que tienen un Puma. Es horrible. Es un equipo este que... Las Chivas de Guadalajara. Llegó a dirigir Hugo Eduardo de León. Cruz Azul. No, señor. Tampoco es un diseño. Los Gallos Blancos de Querétaro. No. Los de Chiapas. No, señor. ¿Saben cuál es? No. Monterrey. Monterrey ya... Una roja, camiseta. ¿No es? No. Blanca y azul en líneas horizontales. Verticales. Ah, tenés razón. Sí. Una camiseta... Claro, le dijeron porque linda, muy ¿no? parecía la de Cerro. No, yo acá estoy viendo alguna foto que, claro, ayuda. ¿Cómo la publicidad puede mejorar o arruinar una camiseta? Claro, ¿no? Por el caso de la de Monterrey, la publicidad es Bimbo, claro, que es rojo, que sobre el fondo blanco, con el azul oscuro de Bimbo, es el mismo casi azul oscuro de Monterrey. Entonces queda combinado, ¿no? Queda claro, lindo. Y los vivos rojos, los puños y cuello rojo también de la camiseta, o por lo menos algún modelo. Sí, señor. Sexto, un cuadro italiano, grande. ¿Juventus? No, Inter. Sé que Juventus no figura. El Milan, que le Inter. Copió la camiseta a Misiones. No, señor. Grande, la Roma. Sí, señor, Roma. Que creo que usaba un modelo del cuerpo, ¿no? Sí, hace años que usa modelo. Bastante feo, Slim ¿no? Fit. Pero creo que ya todos en Italia usan eso, ¿no?
No, no, Juventus no. Se está dejando de usar el Slim Fit en los el últimos Napoli años. La usa, el Inter la estaba usando. Sí, para mí está espantosa. La que usaba el Diente López esta última temporada, ¿no? Con auspicio de Wind, la marca ni se logra distinguir cuál es, ¿eh? Bastante fulera. El kit con el short blanco. Capa, ¿no es? Es capa, igual, exactamente. Quinta una selección europea que tiene siempre estupenda ropa. Inglaterra debería estar acá adentro, no está. Pero esta a mí la ropa de esta selección me puede. Irlanda. No, podría estar también, pero no está. Francia. Correcto. La camiseta de Francia es muy... La ropa de Francia está tremenda. Pasa que, claro, vos tenés tanta devoción por el tricolor, claro, que cualquier, siempre... cualquier no, selección pero del es mundo que tenga esos tres colores. Y los equipos de Francia son finas. Pasa que siempre la camiseta de Francia y el short es como un atuendo fino. Bien francés, sí, ¿no? Nunca es grotesco ni nada. Cuarto, una camiseta de un club de la península ibérica que juega un jugador uruguayo de la selección titular. En la selección y en el club. El Porto. Parecido. Ah, la del Málaga. Benfica. La del Benfica. La del Benfica, el Mono Pérez. La del Benfica está cuarta. Pensé que lo parecido era el diseño. Ah, no. Lo parecido era el país. Sí, tercera. La tengo esta. La del Benfica. La tengo el 16 en la espalda. Mirá. Ah, también la tengo. Van regaladas ambas por el mismo hombre. ¿No? Tercero está un cuadro francés. ¿Eso fue después de un show? Sí. Sí. ¿Qué más? ¿Cuadro? ¿Tercero? Sí. Cuadro francés. Paris Saint-Germain. El Mónaco. Ay, mira lo que es la camiseta. No tienen vergüenza. Es una inmundicia. La del Paris Saint-Germain está linda. El Lyon. Está bestial. Parecida a esa de nombre. Lille. El Lille. Mirá lo que es el... Es un, bueno, esto es muy radial. Es una camiseta blanca, pero como en un cuello escote en B... agregado. ¿Ven? Ah, sí, 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 sí. No está muy bueno. No. Está horrible. Con una P enorme. ¿Sabes que Miramar Misiones este año tiene un escote en B negro? No me gustó mucho. Sí, es como que fue un escote en B como la Defensor, que era modelo pijama, pero arriba de eso le hacen como un cuello agregado de otro color, que en este caso es rojo con la camiseta blanca abajo. Umbro el modelo de ese año, ¿no? Y las dos últimas, el PSV de Holanda. Es muy linda. Es linda, pero creo que es más linda las del Ajax. También es muy linda. Y primero está un equipo argentino que imagínate cómo salió la noticia por eso. River. La de River. Con el diseñador que entrevistamos acá. El diseñador argentino que hace dos meses o tres sacamos al aire por teléfono que trabaja en Adidas, en Herzogenaurach. Vamos a reiterar en qué medio salió este ranking, quién lo hizo y todo eso. Sí, yo busqué a ver si el ranking incluía más de un top 10 buscando alguna referencia uruguaya, que es muy difícil, pero no. Se llama Bleacher, se escribe con B larga, Bleacher Report. Entré a la página web, es en inglés, no encontré nada de esto. Mi inglés poco ayuda, capaz que está. Así que capaz que alguien puede encontrar. Pero en todos lados que rastrillé, solamente está el top 10. Después también seguí encontrando otro ranking, también aberrante, de los jugadores más rápidos de la para la FIFA. Eso lo dejamos capaz que para la semana que viene, ¿puede ser? Ah, estamos en pasarela, sí señor. Después de la pausa vienen las propuestas para Opinión Fija. Hoy llega Diego de la Escucha del programa, como todos los viernes. Y más tarde... nuestro querido compañero Edison Campini. Sí, ya que no vamos a hacer los tranques porque es el pedo. ¿Sabes cuál es el jugador más rápido del mundo? Es increíble, ¿eh? Segundo está Bale. Gareth Bale te iba a decir, ¿no? Cuarto está Cristiano Ronaldo. Andrés Rabeca. Messi. Andrés Rabeca. ¿Quién es? ¿Quién es? De Cerro. No. ¿Dani Alves? No. Es sudamericano y no es ni argentino ni brasilero. Menos uruguayo, claro. Está, ¿no? Ah, para un colombiano. Zúñiga. No. No, no, no le vamos a pegar ni en pedo. ¿Quién es? Antonio el Tren Valencia. ¿El Tren Valencia? ¿Todavía? Sí, señor. 35,1 kilómetros por hora. Pensé que ibas a decir el Chucho Benítez porque fue el primero a llegar al cielo. Bueno. Mandíbulas batientes son chamuyando de 3 a 6. SP, SP. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Feliz viernes. Feliz viernes, habría que decir. Bueno, no sé qué pasa con este clima, la verdad. Está lloviznando de rato, jode, jode. Y estamos en el arranque, en el comienzo de este No Toca Nada de viernes. Viernes 13. ¿Cómo te llevas con los días 13? Ningún problema. Ningún problema. Además, viernes 13 me provoca un buen recuerdo de aquel ciclo de cine de terror de Canal 4 hace muchos años que marcó toda mi infancia, así que me gusta. La hora
de las noticias. Atención, acaba de ser detenido un hacker que ha vulnerado la seguridad de varios sistemas. Un joven argentino de 19 años fue detenido acusado de liderar una red informática especializada en fraudes electrónicos internacionales con la que robaba grandes sumas de varias webs de transferencia de dinero y de juegos por internet. Ángel, así fue el allanamiento de la casa de este hacker de 19 años que robaba $50,000 por mes. Pese a que aún continúa la investigación, los expertos en delitos informáticos de Argentina creen que el joven desviaba a su favor cerca de $50,000 por mes. Para dar con este joven hacker, la Policía Federal Argentina llevó a cabo 5 allanamientos en Rosario y uno en el barrio porteño de San Cristóbal. El último fue en el lugar donde el pirata informático no solo operaba la red, sino que convivía con su padre. Hijo de un ingeniero en redes informáticas que lograba vulnerar lo que son los sistemas electrónicos financieros. En el lugar fueron secuestradas computadoras con capacidades de cálculo muy superiores a las corrientes, cables de conexión especiales, servidores, routers y 14 discos duros. El operativo también apunta a investigar a otras 6 personas, entre ellas el padre del muchacho, un ingeniero informático de quien la policía sospecha que pudo colaborar en el delito. Mesa de noticias. Señoras y señores, el domingo aumenta entonces el boleto urbano en la capital uruguaya. A partir de la hora cero del 15 de septiembre, el viaje común y de una hora valdrá 21 pesos. El valor del viaje diferencial será de 32 pesos, al igual que el boleto de 2 horas y la combinación metropolitana. En conferencia de prensa, el director de movilidad urbana, Néstor Campal, explicó las causas que llevaron a la intendencia al aumento. El precio real del boleto y el que un ciudadano paga difieren en una cantidad y la intendencia de Montevideo se hace cargo de esa diferencia, lo cual supone invertir unos 500 millones de pesos por año. Cuando esa diferencia se estira por encima de un determinado valor, no se puede cubrir la diferencia y para que no se caiga el sistema se hace el ajuste. Los parámetros que influyen sobre el ajuste son el precio del dólar, que influye en todo lo que tiene que ver con los valores de la flota y los valores de funcionamiento de la flota, y también los salarios que ajustaron el primero de septiembre. Noticias. En la hora de las noticias, esa noticia. Edil Frente Amplista de Tacuarembó fue procesado por un delito continuado de estafa tras comprobar que robó 600 mil pesos de la empresa en la que era encargado general. El diario El Avisador informa que Daniel Gadola deberá cumplir medidas sustitutivas. Arresto domiciliario de 21 a 7 de la mañana por 120 días. Arresto domiciliario de 21 a 7 de la mañana por 120 días. Borromeo, vení que te reviento, ¿eh? Ahí tiene, para que aprenda a no ser tan destrozo. Mire el desastre que le ha hecho al pueblo. Gadola fue adherente al Partido Socialista y actualmente pertenece a la lista 711, Compromiso Frente Amplista, que dirige Raúl Sendic. El grupo político al que pertenecía lo expulsó de sus filas, informa hoy Montevideo. En la hora de las noticias. La noticia más importante en materia de rock del fin de semana, efectivamente el Indio Solar iba a tocar en Mendoza. Estamos hablando de un comunicado que nos cuenta que el 14 de septiembre a las 21:30 allí estará Indio Solar y con los fundamentalistas. Estamos comunicados con Dani Jiménez, que se encuentra en Mendoza, lo sumamos a esta transmisión. Llegamos muy temprano a Mendoza, estuvimos en el predio, no saben lo grande que es ese lugar. Un show que se hizo esperar muchísimo, ya que la última vez que habían actuado en vivo había sido el 3 de diciembre del 2011 en Tandil. Este sábado entonces volverá a vivirse ese inexplicable fervor casi místico que se genera cada vez que se presenta el Indio Solari y el que hace que los organizadores esperen 120.000 personas que se lleguen hasta el autódromo Ángel Pena del departamento de San Martín. Y pensá que San Martín, la ciudad donde estamos, tiene 140.000 habitantes. Me contaba ayer el jefe del operativo, que es el comisario Daniel Silva. Así que para que tengas una idea, acá viven 140.000 personas y va a haber 120.000 dentro de ese predio. La verdad que es un movimiento monstruoso. Ya estaban todos acá, tuvieron prueba de sonido y están... ¿Tuvieron la prueba de sonido? ¿Ya probaron el sonido? Algunas cositas sí. Hoy van a estar probando desde las 11:30 de la mañana. Estuvimos en, bueno, las imágenes que se ven en la... lo que se considera la ciudad de Ricota, que es este parque... ¿La ciudad de Ricota? Encuentra... Sí, así le pusieron. Símbolo sí. Absoluto de la gestión independiente en el rock nacional, el Indio Solari, llega por primera vez con sus fundamentalistas del aire acondicionado a Mendoza, al autódromo de San Martín. Hoy ya saben que comienza a caer el grueso de la gente y mañana ya esto va a ser un delirio prácticamente. Y los que están en la carpa, yo ayer hablaba con estos pibes, después lo vas a ver en las notas, como los pibes de Mendoza, veías esa bandera de Mendoza, son de acá. Es decir, yo les decía, pero pueden ir directamente al show el sábado. Ah, es gente que vive ahí en Mendoza, claro. Está acampando igual. Desde el martes, porque se quieren cagar de frío por el ritual ricotero y por la misa. Y porque está bien, y porque son amigos, y porque corresponde, y porque es la forma de vivir. Y hacen sus asaditos ahí, pero bancan algunos de hace 2 semanas. Somos el único medio que está en Mendoza transmitiendo en vivo todo lo que sucede con esta fecha.
cancha del Indio Solari en Mendoza. Lo podés ver, lo podés escuchar. A las 4:30 de la tarde se abren las puertas, mañana. El comunicado firmado por el Indio Solari y por Julio Sáez dice: nos espera la ciudad de Mendoza, exuberante, hermosa y muy cuidada por su gente. Hagamos una fiesta de esta nueva oportunidad de estar juntos. El Indio, el 14 de septiembre en Mendoza. Septiembre, en la Trastienda Club Montevideo. Viernes 13 y sábado 14, Sky Wellington y Los Fakires. Ulises, habla Martín de Mandarino de Panza. Bueno, nada, estamos acá en viaje llegando a Mendoza, mañana toca el Indio. Bueno, nada, Ulises, esta semana es gloriosa, ganó Uruguay, los Briscotti con Rada y el Indio en Mendoza. Aquel sea viernes 13, estamos de fiesta. Qué ensalada monumental de los Redondos, ¿eh? Sotánico, ¿eh? Un hit sí. Atrás de otro también. Una ensalada de ricota, digamos. Sí. ¿Qué dice Montero? Federico, no, no escucho lo que dice. Dice Montero que no es una ensalada y tiene razón. Un enganchado. Un Merli enganchado. Ah, está, perdón. Está mal decirle ensalada, entonces. Sí. No, no cuestionen la verdad. Ensalada es un disco de temas enteros. Está bien, está bien. Ahí va. Estos eran enganchados, no ensalada. Perdonen. Qué lo parió, no dejan pasar una. Cómo me gusta esa actitud de Rómulo, me hace pasar, ¿eh? Te trata de atropellar. Es una cosa, la verdad. Indignante. Gracias, Rupert. Lo que te sale, pasa lo que gracias, me pide a mí. Puerta a puerta. Mañana viene Berch acá y dice qué buena ensalada de los Redonditos de ricota y ustedes atrás. Vamos al cabote y dicen, no, sí, Berch, es una ensalada. Sí, bueno. Podría sí, Berch, no Berch como si fuera el tiempo loro, sí, el tiempo claro. Solo, ¿no? Quedamos muy impactados con Rafa y con Mariano por un mensaje que llegó que dice. Esto llegó al 9390 con el prefijo SP que dice: ¿no será hora de mandar al Piña a clases de pronunciación? Ayer le dijo a Carolina Marceuska, Carolina Marcahuasca, y no fue a propósito. Federico lo vio, parece. Dijo no. Marcahuasca. Menos mal que no le dijo Marcahuasca. Entonces fue un escándalo. Dios mío, qué monstruo. Pero parece dicho adrede eso. Sí, el Huasca, por lo tanto, con Zeuska no tiene nada que ver, Huasca. Para mí que se lo escribieron así para hacerle un daño especial, Que no me extraña eso. Sí, no me que algún compañero no se lo haya escrito así. ¿Sabes qué? Estoy casi seguro que un compañero con maldad se lo escribió así. Hay que averiguarlo. Ahora, él, conociendo sus limitaciones, claro, lo que pasa es que él las conoce, es consciente de sus limitaciones, pero le chupan un huevo. Claro. Y ese es el motivo de su éxito, aparte. Porque vos ves venir un apellido de ese, no lo nombrás. Dice Carolina, la polaca, de demás. Y ya está. Claro. Claro. Qué inmoral que sentimos. Vos, escuchame, vamos con las propuestas. Sí, 12-18-9606 y segundapelota@oceanofm.com. Ya tenemos las redes sociales aquí. Bien, y por mensaje de texto 9390 con el prefijo SP. Sí, señor. ¿Qué tenés? Imaginen que hay un referéndum para instalar un día en donde reina la anarquía y todo vale. Uno puede robar, matar, violar, etcétera, sin consecuencias. Con el riesgo de que a uno le hagan lo mismo. ¿Ustedes votarían a favor o en contra? Imagínense que están en un mal momento económico, muy malo. Y se cruzan con Mario y Tete Sellanes. Le cuentan su situación y entonces él se compadece de ustedes y les regala $1,000,000. La pregunta es, ¿le aceptan el regalo a Vitete? Saludos. Andrés de La Paz escribe. Esta la mandó ayer también, Andrés. ¿Qué línea de ómnibus de Montevideo tiene el recorrido más largo? Si van a una confitería, ¿qué tipo de masas pedirían que lo pusieran en la bandeja? ¿Ser hijo de una puta te convierte en alguien malo porque tomamos ese insulto como eufemismo de malvado? Uh-huh. ¿Es tanjarina o tangerina? ¿Amor a larga distancia es posible? Pregunta. Vámonos con... Me estoy riendo por esta que dice... Metiéndonos en... yendo al espacio y metiéndonos en el bolsillo de la gente... ¿Se vive con un programa de radio de 3 horas por día? Ah, sí. Y hacen referencia a Queen Bae, dicen después, ¿no? Hola, ¿quién habla? Hola, Rafa, Matías acá. ¿Cómo andas, Matías? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Escuchando el tema de las noticias un poco, y está, se veía venir el tema con la subida de la nafta, la suba del boleto también, ¿no? Uh-huh. Que me parece que es un tema que de a poquito se va complicando. Yo tengo una manera de verlo a esto y me parece que cada vez que hay una suba de la nafta o algo de eso, lo primero que se hace es subir el precio del boleto. Más allá de que sea un peso, ¿no? ¿No habría otras opciones para poder no solamente mejorar el tema de lo que son los precios del transporte, sino también
ver que mejore el servicio del transporte colectivo de Uruguay, porque ahora yo me tengo que ir a tomar un 103, por ejemplo, acá el 18 de julio, es una de las cosas más tediosas y espantosas que le puedan pasar a un ser humano. Es realmente bastante complicado. Y ahora cuando venga el verano no quiero saber lo que va a hacer eso. No se puede, esta es una idea que hace mucho tiempo yo tengo y me parece que es muy viable, ¿no? Que me disculpen los que están escuchando, los guardas que están en los ómnibus ahora, pero no es hora de empezar a buscar quizás como medida que ya no haya más guardas en los ómnibus. Porque si tenemos un sistema electrónico, que seguramente fue un costo de inversión para las empresas bastante grande, y que nos permite a nosotros con una tarjeta, pagando antes, sacamos el dinero de los ómnibus, y ya no tenemos que pagar un sueldo de un guarda que lo pague, el que sube y pague el boleto. No es hora ya de pensar a ser un poco más drásticos en esas cosas. Porque realmente hoy está justificado el trabajo de un guarda. Que me disculpen, sé que en este momento hay muchos guardas que están escuchando, pero me parece que llega el momento de que este tipo de decisiones se tiene que poner a la mesa y la gente lo tiene que pensar. La gente, digo, me imagino, CUSA, la intendencia, pero la gente en la calle tiene que empezar a pensar que no puede ser, que se sigan tomando medidas que perjudiquen a la gente en sí. Muy ¿No están bien. Dadas las condiciones hoy para que sea un cambio diferente? Muy bien. Gracias, viejo. Abrazo. Abrazo. Chau, chau. Tengo que hacer un trabajo para el lunes complementario de un parcial y la verdad que no tengo ganas de hacerlo. Venimos hablando y dando el mismo tema desde antes de la huelga docente y ya me tiene paspado. Aunque en el parcial me fue bien, si no hago el trabajo la nota me baja. Hablé con el docente y me dijo que si juega el profesor Lambertón. Ay, entraste por el aro, Pablo. Llega una propuesta de Carlos acá. Venezuela tiene nafta y la nafta es barata allá. Japón produce tecnología y la tecnología es barata para ellos. España tiene muchos olivos y el aceite de oliva es muy toraba en España. ¿Por qué carajo no hay nada barato en Uruguay? Pregunta. ¿Cuán importante es la opinión de la familia acerca de tu pareja? ¿Influye a la hora de elegir la misma? El currículum de un conocido que te dio para presentar en tu laburo y nunca lo hiciste, lo tenés archivado. Como tema libre, supongo, ¿no? Bien. En un refuerzo, ¿es reforzado el pan o el relleno? Tenemos una nueva llamada. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Sí, ¿quién habla? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andás? ¿Cómo es tu nombre? Soy Esteban, desde Houston, Texas. ¿Qué haces, Esteban? Bienvenido. Muchas gracias. Llevo como 2 minutos aquí, a ver si nos atienden un poco más rápido. Vamos arriba, claro, que aparte allá de la guita se va más rápido desde Houston. Esa llamadita es Caribe. Decinos cuál es la promoción. Famoso Houston, we have a problem, sí. Aparte. Bien, muy bien. Mira, mi propuesta es, yo creo que nuestra selección... Uh-huh. Es única por el hecho de que usted tiene eso de la garra y siempre saca algo de no sé dónde y gana, ¿verdad? Puede, ¿no? Entonces, yo pensaba, a ver, ¿qué les parece que es mejor? De ser hincha de un equipo como el nuestro, que no gana muy seguido, pero cuando gana es súper épico, así... Hazañoso muchas veces, sí. Tiene algo mejor, o... ser hincha de cualquier equipo que juega siempre bien, pero cuando gana, gana simplemente porque son buenos y ya, o sea, digo, nunca tienen nada extra como para ganar un partido. Muy bien, gracias, maestro, y muy amable por llamar desde Estados Unidos. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Que pase bien, un abrazo. Abrazo grande. Chau, chau. Rómulo, ¿vos trabajaste en Houston? En FM Whitney. ¿Cuánta experiencia internacional? ¿Cómo te gusta alimentar esa porquería de Rómulo? ¿Qué es peor, levantarse la tía de un amigo o a la contadora de la empresa en que trabajás? ¿Arriesgarse, por ende, a perder una amistad o el laburo? Si tuvieran que elegir una de estas cualidades en una mujer, ¿cuál seleccionan? 1. Que la mujer cocine muy muy bien y sea ordenada y limpia en la casa pero frígida. 2. Que la mujer sea muy buena en la cama, pero un desastre en todo lo demás. Y 3. No existe. Eran 2 nada más. ¿Sabes qué decís esa palabra? Yo cada vez que escucho esa palabra tengo un recuerdo de infancia. Yo tendría 6, 7 años. Sí. Tengan presente que mis hermanos son hombres mucho mayores que yo. Bastante mayores. Sí, el que se acerca más a vos te lleva como 10 años, ¿no? 10 años. 13, 11 y 10 años me llevan mis hermanos. Y yo era un pequeño y en una reunión familiar se escucha la palabra frígida. Y yo pregunto, ¿qué es una frígida? Y uno de ellos, el más cerdo, dice: es una mujer que no siente el placer del sexo. Hasta hoy no recuerdo.
Bueno, una definición bastante precisa para salir de un paso. Yo qué sé, está bien. Hizo lo que pudo. Qué aberrante. ¿No sería mejor que los chalecos de motociclistas fueran entregados gratis por la intendencia? Top 3 de jugadores que fueron echados de sus clubes por ser malos futbolistas. ¿Qué porcentaje de huevo duro, masa y vegetal debe tener una pascualina perfecta? ¿Vieron que hoy creo que es, se lanzaba el libro sobre la vida de Fabián O'Neill? No, no teníamos ni idea. ¿Saben cómo se va a llamar? Es en serio, no estoy jodiendo. Hasta la última gota. No, no. Sí, ¿ah, sí? Se lo juro. ¿Y quién lo escribió? No sé, ¿sabes que lo leí en Twitter? Son dos periodistas, sí. Lo leí en el Twitter de Mastandrea, ¿cómo se llama? Tito Mastandrea, sí. Que ayer le estaba anunciando e incluso estaba diciendo que era un monstruo. O'Neill, que fue malo para él mismo, digamos, sí, según sí. La apreciación del Tito. Pero me llamó la atención el nombre del libro, me pareció genial. Más propuestas, esta llega por mail. Terminaste tu relación de 6 años de noviazgo. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para cambiar las claves del mail y demás si tu ex las sabe y asumís que va a tomar a mal ese cambio? Top 3 de propagandas de la radio o televisión de la infancia que les quedaron, en el recuerdo. Nombren 3 cosas que son indicio de inmadurez en mujeres y en hombres. ¿Pueden ser iguales o diferentes? ¿Qué características debe tener una persona para que la tilden de psicópata? Suma el hecho de saber todos los tips de, por ejemplo, WhatsApp, que te dejan ver la hora en la que se conectó y leyó o no tu mensaje la otra persona. ¿Cuánto porcentaje de personas que manejan estas redes saben controlar eso? Sí, es verdad. Porque, a ver, a veces uno lee un mensaje y lo responde al rato porque en ese momento no tiene tiempo. Y en WhatsApp es un sistema que te delata. Manda preso. Si leíste y no respondiste enseguida. Sí. ¿Qué más? Vamos a alguien que está en línea esperando. Dale. Aló. Hola. Vamos con otro. Cortaron, querido. Hola. ¿Quién anda allí? Laura. Laura, ¿cómo te va? Bien, ¿y tú? Bien, te escuchamos. Bueno, primero quiero no agradecer, sino lo idolatro y lo amo al Pelu, por lo que he visto hoy con lo de los redondos, lo amo. Lo amo desde este momento, lo estoy amando. Y la propuesta es, ¿cómo harían ustedes para hacer entender a un adolescente, digamos, que una papa frita, por más que no esté cortada como papa frita, esté cortada transversalmente, igual es una papa frita? Claro. Porque mi hijo dice que no tiene el mismo sabor si lo hago en redondo, digamos, que si lo hago con la papa frita, la forma de la papa frita, papa frita. ¿Cómo hacerle entender que una papa noisette es una papa frita redonda? No. En vez de cortarla, a ver cómo te explico. Pero pará, mirá que dice, la otra vez acá discutimos ese tema y creo que se concluyó que la papa noisette es como una papa frita redonda. Claro, pero yo no estoy hablando de papa noisette. Estoy hablando de la papa frita. En vez de hacerla con forma de papa frita, de la forma que se hace siempre la papa frita, sí, la hago transversal. Perfecto, la corto sí, redonda, se entiende, digamos. Y él, o sea, como si fuera del horno, pero la hago frita. Sí, se entiende. Y él dice que no tiene el mismo gusto. Sí, están bárbaras esas también. Bueno, pero él dice que no tiene el mismo gusto que la otra papa frita. ¿Cómo no le hacemos entender al Botija? Claro, dale, un beso. Gracias, un beso. Chao. Bueno, los dos que escribieron, le estuve buscando como un sabueso, los autores de La Maravilla esa, que yo voy a correr a librerías a comprarlo. Sí, sí, yo no quiero morir. Es el periodista Horacio Baroli, que es productor periodístico en el canal de cable NSTV de Nuevo Siglo. Nuevo Siglo, sí, mirá. Y el otro es Federico Castillo, hombre de las canas. ¿Y encontrás el nombre del libro? Sí, ¿no? Confirmado. ¿Hasta la última gota? Hasta la última gota, sí. Acá dicen, ¿somos los uruguayos unos genuflexos? Comparen el relajo que armó la gente de Brasil por 30 centavos de aumento del boleto. Acá suben el precio 1 peso y a nadie se le mueve un pelo. Dada la igualdad de melodías entre el payaso en Plim Plim y Feliz Cumpleaños, ¿cuál se habrá inventado primero? ¿Qué más? ¿Por qué en las películas de Viernes 13 de Jason el chabón camina muy muy lento cargando una motosierra y siempre alcanza a los que va a matar, que corren mucho más rápido que él? Cuando un exfutbolista se hace técnico, ¿cuánto influye su modo de jugar con la forma de dirigir? ¿Qué piensan desde las declaraciones de José María Jiménez? ¿Son de vivo o se está regalando con la prensa internacional? ¿Qué dijo? La de la charla con Falcao para desconcentrarlo, es fundamental. Está un poco, claro, es lógico, ¿no? Tiene 18 años
y es el centro de conversa de un país hace ya varios días. Pero está un poco sobregirado, parece, José María. Va a haber un informe sobre este tema. Y yo el otro día hablaba con unos amigos que José María Jiménez es un problema. Si Uruguay va al Mundial, que, a ver, todos pensamos hoy que lo más probable, es un problema más para el maestro cuando arme la lista, cuando la confeccione. Solo por esa actuación mucha gente le va a pedir a Tavares que lleve al pendejo al Mundial. Es así. Claro, y ahora mucha gente la rompió contra Colombia. Y Tavares va a decir, pa, este no estaba previsto. Es uno más que se suma a los posibles candidatos. Pero mucha gente que consideraba Scotty un puesto de regalo, también el otro día se dio cuenta que no era un puesto de regalo. Exacto. También van a decir, bueno, Scotty se merece ir al Mundial, por eso. ¿Y Coates? Y bueno, Coates se supone que hoy estaba por encima de ellos dos. ¿Y el pelado Cáceres? Ah, ni que hablar. Sí, hay que hablar. Se sumó Fuchile de nuevo. Siempre, sí. Para todos los técnicos es un problema armar la lista. Igual, pero creo que es de los problemas buenos eso. Es de los problemas buenos, pero para Tavares esta vez va a ser más problemático porque están todos los que vienen del Mundial de Sudáfrica que todavía permanecen en el plantel, que es como que están ahí y parece que tendrían su lugar asegurado, más los que se han sumado al grupo, pero van a tener que quedar varios. Yo creo que del plantel de Sudáfrica. ¿Sabes que aparte Pablo se ríe? Pablo le pide al negro, al Yolillo, que ponga la cortina, la pone. El negro está embolsando. Y Pablo se ríe. Yo creo que los únicos que podrían quedar afuera del plantel de Sudáfrica son aparte Mauricio Victorino. Aparte de sordo y ciego. Sí, que en este momento no está siendo tenido Victorino, en cuenta. Pobre, claro. Y el flaco Fernández, que está siendo citado, pero hasta que no levante mucho Nacional, puede quedar afuera. Bueno, si habrá centro, si habrá sido centro, eso quise decir, Jiménez, que hoy en Sonríe me toca a mí actuar de Jiménez. Ah, mira. ¿Tenés que ser José más Jiménez? Chau, y Manuel ha falcado, va a ser terrible. Se sumó Estuani también ahora a la lista de los que pueden ir al Mundial. Y podemos seguir tirando nombres. Abel Hernández. Abel Hernández está hace tiempo. ¿Se pone despertador para dormir siesta en tu día libre? Otro. ¿Ya están? ¿Ya estamos, no? Sí. Vamos arriba. ¿Qué tenemos para opinar? ¿Arrancar número 2? Sí, arranco con el tema número 1. Bueno, graves hoy, ¿eh? Tema número 1. Si tiene que elegir, y traté de comprimir el tema, porque hay algunos oyentes que saben que no tienen nada que hacer y están 32 días redactando 352 caracteres. Entonces, si tiene que elegir una mujer que cocine pero aquello nada, o una mujer que le guste aquello pero no cocina, ¿qué eligen? Hay nada para elegir, ¿no? Y nada, no, pero escúchame. La cantidad de imanes de delivery que uno claro, tiene en la heladera. Para la comida. No. Para la comida tenés el delivery, para lo otro, si lo vas también a... hay delivery. También. Claro, pero si lo, pero el delivery de comida no implica un engaño, una traición, el otro sí. Y más caro. Una milanesa en dos panes, por dos gamas, estás de fiesta, comprar mejor. Y estás engañando a tu germu, lamentablemente, que yo elijo que no sepa cocinar, pero que le guste lo otro. Puedes planteárselo también y decirle, chiquita. De aquello nada, voy a tener que garpar. Sí, ¿sabes, Rómulo? Ella está de acuerdo. Como dicen las mujeres, esa, nene, acá a las 10 de la noche se hace esto. Con vos o sin vos se hace. With or without you, dijera YouTube, ¿no? ¿Vos, Rómulo, qué hubieras opinado? No, adiós cacerolas. ¿En serio? Aquello es fundamental, es la vida. Es la vida. No, aparte tiene una vida sexual muy activa, Rómulo. Igual que en eso tienen algo en común con el negro Angiolillo. Muy abierta, aparte. Muy abierta. El negro Angiolillo es sexualmente muy activo. Ya pasó la barrera de los 40 hace tiempo y es una máquina. ¿No decís que Rómulo atiende por los dos mostradores? Sí, claro. No, de ninguna manera. La parte de atrás solamente salen cosas, no entran. Bueno, es inmundo, inmundo. ¿Qué opinan ustedes? Yo opino. Yo la he comido. ¿Eh? Yo que cocine bien. Que sepa cocinar, perfecto. Tema número 2. Sí. Voy. ¿Cuáles son los rangos de edades del botija, guacho, pibe, loco y flaco? Botija, guacho, pibe, loco y flaco. Botija es hasta los 15 años. No, hasta los 24. Josema Jiménez es un botija. Es verdad, tiene 18, está para hasta los 18, no, botija hasta los 17, no. Ya está, cuando, a partir de los 18 ya es otra cosa, pasa que, a ver... Voy hasta los 22 con botija. Botija hasta los 17, el flaco, pasa que está, flaco es hasta, hay gente, yo qué sé,
A Javier Lasarte, mi ex compañero de Telemundo, le seguimos diciendo flaco, es el flaco Lasarte, pero de flaco no tiene nada, Javier. ¿Y el flaco Fernández? Tiene 30 años. No, estoy hablando de que incluso hay flacos que son ex flacos. Sí. Estoy diciendo que Javier, no por la edad Omar de Javier Gutiérrez Lasarte. Le dicen flacos, claro. Javier Lasarte ya no es flaco, es más gordo que... Pero estamos hablando de edades igual. También flaco... No, el flaco es de por vida para mí, sí. Hasta que te morís. El tema que está usado no como apodo, sino aquel flaco... Y vos, por más que seas flaco, si tienes 50 años, no decís aquel flaco. No es el flaco. Era carnero, aquel flaco. Aquel flaco. Está almorzando. Ah, no. El flaco rinde hasta los 40. 35. El guacho. 36. El guacho, este guacho, hasta los 30. No, 34. Qué rompehuevo eso. ¿Y cuál es la otra? Loco es loco. Eterno. Sí. Ah, el loco es eterno, claro. Pero arranca a los 12, ¿no? Sí. Pues en escuela no hay loco. Para ver un loquito, pero desencajado. Está bien, a los 12. De los 12 hasta el día que te morís. Sí, para mí flaco desde los 15 hasta los 45. Botija de 10 a 18. Guacho desde los 2 años hasta los 18. Y pibe de los 6 a los 16. Ah, pibe, lo llamamos de pibe. Un pibe para mí. Sí, man. Escuela y ciclo básico. No. Pibe, hasta los 15. No, para mí pibe es más que botija, vos. El pibe tira hasta los 20, 21. Este pibe. Yo pibe casi ni lo uso, me parece medio porteño. Pero hasta los 15. Bueno, pibe en la etapa de crónica, en los titulares aparece. Piba de 15 años. Tal cosa. Tema 3. ¿Qué porcentaje de huevo duro, masa y vegetales debe tener la pascualina perfecta? Y cuando pensemos en un modelo estándar, una pascualina perfecta, una que sea para cortar 8 porciones. Sí, señor. ¿No? Tipo rotisería. No, debe tener un 20% de huevo duro. Saludo al tío Grosso, que hace la mejor pascualina. ¿Cuánto es un 20? ¿Cuántos huevos? Yo le metería... ¿Para de qué tamaño la pascualina? 8 porciones. 8 porciones. Una pascualina generosa. No, las 8 porciones... Deben tener 8 huevos duros. Sí, 6 mínimo. O sea, un huevo duro. A mí no me pasa que no me gusta mucho huevo duro. ¿No? A mí me encanta, claro, lo más grande. Me fascina la pascualina, de las comidas que más me gustan. Pero el huevo duro no me gusta mucho. Pero cuando te viene, ¿qué haces? ¿Te pasa igual? Como igual o lo saco. No, es más, a mí me indigna la pascualina sin huevo duro. Me parece un asalto a mano armada. A mí me gusta más. No. Pero sé que ahí el equivocado soy yo, no lo discuto. Yo creo que un huevo duro entero por porción medio, está muy bien. Medio. 4 huevos duros. O usemos la masa comprada como estándar de tamaño que te da eso, ¿no? 4. Sí, 6 huevos, 4 menos que Sani. Bueno, está bien en tu caso. La masa tiene que ser finita. ¿Pasa que con esta masa comprada ya queda poca gente que quede haciendo masa? Claro, ¿no? Claro. Hasta debe salir casi de precio apenas, Oscar. La harina varios mangos, boludo. Y si bien a mí me gusta mucho, entonces me gustan las pascualinas altas, ¿y para mí no puede ser muy alta? Las dos cosas. ¿Mezcladas? Sí, claro. Acelga y espinaca, las dos cosas. Para si no es espinaca, solo queda muy puede fuerte. Puede ser mezclada, pero si no es espinaca, solo. Fuerte, Sí. Ah, está, no, yo las dos, mezcladas. Con más espinaca, obvio, ¿no? Tema número 4 y último. ¿Suma algo? O sea, ¿es positivo el hecho de saber todos los tips de que te dejan... O sea, todos los tips en WhatsApp, por ejemplo, que te deja ver la hora en la que una persona se conectó y leyó tu mensaje, o si no lo leyó? ¿Aporta saber tanto de la otra persona cuando le envías un mensaje? ¿Está? Lola propone esto. ¿Sí? Aporta, claro que sí, está muy bien. Para mí es de esas herramientas que utilizaba por el bien, por las fuerzas del bien... Están bárbaras y son reútiles. Por las fuerzas del mal, o pensando en una macana, es un manda preso. No, pero para mí es negativo, ¿sabes? No hay necesidad de saber que la otra persona ya leyó el mensaje. No, para mí lo que no hay necesidad. Que es, sí, viste que te pone la última hora de conexión, eso es lo que está mal. Pero viste que cuando vos mandás un mensaje por WhatsApp, si le llega, te hace el tic dos veces. Hasta ahí tendría que ir. Vos saber que le llegó. Después si lo leyó y decidió demorar un día en responderte, no, bueno, pero el WhatsApp te dice si lo leyó y no te respondió.
el tic, el doble tic quiere decir que le llegó, no quiere decir que le haya, que lo haya leído. Pero no, no hay lo que cosa... quiere decir que le haya leído es la, vos te das cuenta por la hora de conexión. Si lo, vos se lo mandaste a las 10 de la mañana. Claro, ahí va. Y él dice, la última vez que se conectó de las 3 de la tarde, eso es lo que te indica. Ta. Para mí está mal eso, porque yo te pongo el ejemplo mío. Yo soy un loco bastante pelotudo para responder, pero además me cuesta hacer dos cosas al mismo tiempo. Uh-huh. Si estoy mirando algo en la tele que me interesa, o escuchando algo en la radio, o conversando con una persona, y leo un mensaje que me mandaron, si estoy concentrado en la tele, o en la charla, o en la radio, no lo respondo, lo dejo para dentro de un rato. Y capaz que lo dejo para dentro de 6 horas. Pero ya lo leí, lo que me mandaron. Sí. Y quedo mal, al pedo, ¿entendés? Ya saben que lo leí. Pero para mí está bueno saber. Para mí está excelente. Porque ahí vos, el que vos, el otra persona, vos sabés o podés interpretar qué interés por qué responde y por qué no responde, claro. Sí. Claro, pero lo que está mal, por eso te digo que utilizado, pero utilizado por el mal es vos respondeme, sorete, vos, si no te respondí es porque no pude. ¿Puedo de la hora? Alvarito dice que Alvarito, en serio, yo lo pregunté en Twitter y nadie me supo responder cómo bloquearlo de la hora. Yo hablo de esta. Sí, yo eso yo no sabía, por ejemplo, lo de la ¿cómo? ¿Para qué está diciendo Alvarito? Es lo del WhatsApp, dice Alvarito, que es. Sí, 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 lo del WhatsApp. Yo hablo de esto de WhatsApp porque tengo, desde que tengo mi iPhone, ¿verdad? Porque Alvarito me bajó la aplicación, porque ahora somos todos de Apple acá. No. Yo soy de Samsung a muerte. Ah, loco, a muerte. Yo voy a ver todos los partidos de Samsung. ¿Ah, sí? Sí, yo sigo hasta las canchas. WhatsApp, por nombre. ¿Listo? Grande, gurú. WhatsApp. ¿Cómo estás? Samsung y Apple. No soy Samsung. Mira, nosotros tenemos... ¿Qué tenemos nosotros? Sacamos modelos nuevos, aparte sí, ahora. El Toraba, el económico. Y claro, y tenés en los ajustes. Parece que no es tan económico el económico. No, bueno, depende de la cantidad. $100 dependiendo de los gigas. Para la mierda que es carísimo. ¿No? Claro, el bolsillo de la gente, ¿no? Obviamente. Uh-huh. Cualquiera, hoy por hoy con $100 puede comprarlo. Claro, es chiste, ¿no? Comentario de Victoria Rodríguez. Ajustes de chat. Vas a avanzado. Uh-huh. Y última hora en línea, la desbloqueas y desaparece tu hora. Vos no podés ver tampoco, o sea, el juego, la gracia es que vos te desbloqueás, pero tampoco ves al otro si te interesa. Ajá. ¿Qué es esto? No sé, apurando la columna, Dios mío. La columna de tecnología de los viernes tiene que estar. Claro. O sea, vos tampoco ves a la otra persona, claro. Ah, pero está bueno, está muy bien. Mm. Voy a probar. Qué gran niño el de Rómulo poniendo WhatsApp. Qué raro, qué raro. La verdad que hay algo que es muy raro. No lo saco. No, qué lo voy a hacer. Después, esto sonaba en concierto abierto, aparte. Sí. Gente que recursa, que usa apps y esas cosas. ¿Qué me dice Federico cuando salgo? Yo no tengo avanzados en el celular. ¿Qué va a tener? No hay avanzado. Claro, pues no tiene esto. Preguntale a Cotelo que acabo de ver una seña. No tiene la manzana mordida y no tiene avanzado. Sí, bueno. Tenemos todo. Me bajó tanta cosa, Alvarito, que a mí me valió un surmenage de todo lo que me brinda esta manzana mordida. ¿Ah, sí? Sí. Es usar eso. ¿Qué te reís ahora, Pablo? Me fascina el efecto de concierto. Me hace tan feliz como la canción del movimiento de Coca-Cola. Se te mueve el cuerpo solo, Pablito. Es impresionante porque. Como yo como un títere bailando hoy. Como hablamos aparte en el comienzo, hacer deporte es moverse. Moverse te da felicidad. Y lo dijimos en el primer blog. Y eso es lo que sucede cuando suena esta canción, que uno se empieza a mover y cuanto más te moves, más feliz estás, y cuanto más te moves, más feliz estás de vuelta. Felicidad es movimiento. Movimiento es felicidad y viceversa, dicho así infinitamente, porque con Coca-Cola. Somos más felices. Claro. ¿Ustedes bien? Bien, bárbaro. ¿Escuchaste mucha radio esta semana? Escuchamos mucha radio. Quiero decir. Cuando decís escuchamos, haces referencia a todo el equipo de trabajo de tu empresa. Sí. No te olvides que de la escucha habla de él en tercera persona. No. Es lo mejor que tiene este espacio. A todo el equipo. ¿Y qué pasa? De la escucha lo que tiene es acostumbrado a la gente de poner relatos de otros países cuando juega la selección uruguaya. Ah, ¿pusiste una transmisión colombiana? No puse nada. ¿Qué pasa? Los oyentes me ponían: Diego, queremos escuchar relatos peruanos. Fui al encargado de la que la sos persona, vos mismo, ¿verdad? La persona encargada de que. Perdón, claro, porque vos el otro día cuando estuviste acá, claro, era antes del partido con Perú. Claro, pasaron dos partidos en una semana, seguro. Y yo, el encargado que estaba ahí para grabar las radios internacionales, le digo: vos, dame las grabaciones de Perú. Y me dice: no las tengo. Estás echado, le dije. ¿Despediste a uno? Sí. Ah.
drástica medida. Sí, y bueno, esto no se puede pasar. Pero no, no tenés sanciones intermedias, una observación, una suspensión. No. Acá no. Acá no, sí. Le estás fallando al. Sí, sí. Allá había pasado, claro, entonces. Sí. Sí, sí. Y no hay sindicato ahí que lo defienda. No corre. No, no, el que hace un sindicato viaja. Afuera. Sí, 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 sí. Sí, porque están todos, sí, en corredor. Y el término persecución sindical no existe en el diccionario. No existe tampoco, empresa, están tampoco. Todos en negro, entonces digo, claro. Olvídate. Sí, pero bueno, Uruguay casi en el mundial. Pará un poquito, tocate igual, tocate abajo, no seas malo. Yo dije casi. Vos sos el mismo que hace 4 meses decía Uruguay casi afuera. Esperá que estemos adentro. Vos, perdón, afuera para hablar. Digamos, a ver, déjame defenderme. Yo en comprendo esta... lo que dice Diego. Lo que dice Diego es lo que sienten muchísimos uruguayos. Incluso yo lo siento. O sea, yo en realidad siento que Uruguay está casi en el mundial. Pero capaz que decirlo es como morfarse el asado antes de. Yo dije de casi. La carne. Y otra cosa. Yo te aguanto, siempre... aparte que me digas, estamos casi quintos. Ahí sí. No, estamos casi en el repechaje. Para mí, claro, que está bien decir eso. Está bien, ahí va, está. Yo digo que estamos casi en el mundial está y bien. Lo dije... que decir es que antes del partido con Venezuela dije, soy el Toto de Silveira, pero dije, si después de ganar la Venezuela, si ganamos a Venezuela, hacemos 6 puntos y 3 son los de Perú, estamos seguro quintos. Pero además, y el pelear el cuarto puesto Colombia. Lo peleamos con Ecuador, porque decían, no, Chile, no, es Ecuador, porque es el que jugás contra él. Uh-huh. Bueno. Cuando hice un informe por allá por abril o mayo, que la selección venía muy mal, ¿te acordás que yo la terminé con un esperanzador? ¿Te acordás cómo dijiste? Vos lo terminaste con... ¿Un mensaje de esperanza? Un mensaje de esperanza. No me acuerdo de ese informe. Bueno, yo después te lo traigo. Que terminé con un relato de Kessman, que diciendo con los huevos en la garganta y... Uh-huh. O sea, se ve que te duele quedar como ¿qué te iba a decir? Subido arriba. No, se ve que te duele quedar como el que era pesimista. No, yo no soy pesimista, nunca fui pesimista. Porque el Rafa te tocó, claro, la cola y te dijo, porque vos decías, no, que estamos mentira, casi afuera. Yo soy... Y si ahora, y querés recordar... Es más, vos sos de lo que le daba para atrás el maestro Tabárez. Querés recordar que un informe lo terminaste con una mirada optimista, pero por favor. Es Diego, más, me encanta la selección uruguaya. Cuando más le dan para atrás, a mí más me encanta. Y es cuando más meten huevos. Mario. Vamos a escuchar qué pasó en Perú. Que hubo varios problemas. Después, bueno, todo esto. De, mucho reclamo al mucho árbitro. Reclamo. Sí, pero esas cosas no las puse. ¿Qué pasó en Perú? ¿Qué se dijo toda esta semana? Tras esa derrota. Y cosas que pasaron anteriormente. Bien. Cosas que se dijeron antes. Tenemos un gran equipo. Y si no lo ganamos en esta oportunidad a Perú, bueno, cerrá y vamos. Sacándole 5 a Perú, devolviendo todos los huevos que nos tiraron, todos los huevos que le tiraron al plantel cuando Uruguay llegó. Allá colocas la pelota del ángulo formado por la figura América y acá en forma simpática, levantando los brazos un hincha peruano cuando se arrojan proyectiles. Ahí hay un bobo que se para delante de Goñi para que no pueda relatar el córner, pero hay que ser bobo. Otra vez se arrojan proyectiles a Luis Suárez se le alcanza, un paquete de popos, no me deja ver la cancha, viene un centro. Hay que ser bobo. Y mueve la cabeza en boleta. Muchachos, Markarián aún sigue hablando y mostrando los dientes a alguien que le diga que hay que lavárselos, que imagen de Uruguay deja, por Dios, dice Álvaro. Lo que pasa es que la gente se enoja con Markarián, pero Markarián está defendiendo la plata de él. En este momento no le interesó mucha cosa. Lo defendió como cualquier equipo, la sonrisita de Markarián en la tele quedó grabada. ¿No? Que no vayan al Mundial, nos quedamos sin árbitros, ¿no? Si sigue pidiendo el tema de los árbitros. Sí, sí. ¿No? Yo voy a hacer lo posible para que este árbitro no vaya al Mundial. Le mando un mensaje a Eugenio. Al querido Figueredo. Eugenio, querido, portate bien. Al querido Alarcón. Le mando un mensaje al doctor Alarcón. Alarcón, querido, portate bien. Ay, querido Alarcón, a mi querido odontólogo. Sí, sí. Gracias, querido. El pueblo está contigo. Y espero que no lo manden al Mundial. Para mí el árbitro no tiene nada que ver. Para mí no tiene nada que ver el árbitro. Es impresionante. La responsabilidad no es suya ni el ojo. No, el árbitro. Perdimos por el árbitro. Ahí está. La responsabilidad está ahí, ¿eh? Muchachos. Apunten ahí. Es muy fácil engañar a la gente. Eric. Es muy fácil engañar a la gente. Este equipo. Muy fácil. Este equipo de Uruguay sabe jugar estos partidos. Sí. Te saca provecho de la mínima. Se inventa una jugada, Suárez es penal. A los 3 minutos busca y encuentra la expulsión de un jugador peruano. Creo que al final del primer tiempo, con el 1-0 y con un hombre de más, tenía prácticamente el partido en el bolsillo, Uruguay o no. Con el 1-0 y cuando se queda con el hombre de más, Uruguay encuentra la tierra prometida. De acuerdo. Uruguay 1, Perú 0. Que se ría Markarián de acá el fin del mundo. Lo hizo Suárez.
que Marcarían planificó cómo marcarlo, cómo sacarlo del partido, cómo sacarlo del encuentro. Tomá, Marcarían, pa' vos y pa' los peruanos. Para mí, un uruguayo que no quiere dirigir a Uruguay y que pone mil tipos de excusas, fuera, fuiste. Técnico bicho, la técnico bicho. Te toca perder, te toca ganar, hay que saber ganar, hay que saber perder. Y a veces hay que saber tragarse algún sapo. Cualquiera se calienta en este negocio. Y tomar decisiones en caliente muchas veces nos llevan a encontrar las soluciones y no a sacarse la calentura. Yo creo que hay que respaldarlo a él, incorporar gente más joven. Entonces, bueno, hasta ahí sí, pero no para derribar a Tavares o cambiarlo. Esa es una manera muy estúpida de reaccionar, algunos la tienen. En el famoso proyecto de la selección uruguaya, como imagen, era lo único serio por momentos que tenía el fútbol. Y que tuvo, nos dio grandes alegrías, las selecciones juveniles clasificaron a los mundiales. Dentro del proyecto de Tavares han pasado muy buenos entrenadores. Quizás alguno de esos entrenadores que pasó durante el proyecto de Tavares pueda ser el futuro entrenador de la selección nacional. Para derribar a Tavares. Es una manera muy estúpida de reaccionar, algunos la tienen. Cuando hablábamos de cómo se asumió el éxito, creo que el conductor fue quien más se mareó con el éxito. Los cambios llegaron muy tarde y el primero en marearse fue el técnico. Se embriagó con las condecoraciones y con los elogios. Esa es una manera muy estúpida de reaccionar, algunos la tienen. El equipo está mal. Está mal la cabeza del equipo, me parece. Quien arma el equipo no está en un buen momento. Tengo la sensación que se está agotando el sistema, se está agotando el proyecto. No lo veo firme a Tavares en las decisiones, mantiene la estructura. Yo creo que lo que hay que evitar, no solo en el fútbol, en la vida, es una filosofía, proceder por reacción. Hay que proceder por convicciones, por análisis de la situación. Nuestra vida depende de resultados. Si ganás, está todo bien. Si perdés, cualquier cosa que hagas o no hagas. Hace tiempo que lo tenemos aprendido. Sí, no creo que lo tengan muy aprendido porque seguimos en la misma, ¿no? Pero creo que los que sí lo tienen aprendido es la gente en Uruguay, que está mucho más madura, que sabe que este grupo, bueno, va a dar todo hasta el final. Tiene el rótulo de esos jugadores que son diferentes, inteligentes y líderes como Scotty. Me tiene particularmente muy contento porque ha sido un jugador que estuvo con nosotros desde los inicios y que nunca había estado en la selección antes. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con los Scotty? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con los Lugano? Porque al fútbol no se juega con los ojos grandes y poniendo cara de loco. Al fútbol hay que jugar, hay que ser inteligente para jugar. Ciertas cosas despectivas que se usan. A veces cuando una persona tiene determinada cantidad de años, para ellos fue un delito. Y hay gente que se cree que ya sabe toda y no respeta ciertas cosas fundamentales. Scotty es ese que tuve ahí dentro de la selección. Acá están los huevos de Uruguay. Estos son los huevos de Uruguay jugando al fútbol. Estoy loco la vida. Que te dejen seguir. ¿Me permitís? Dale. Hoy me voy a tomar un buen whisky para festejar porque estoy loco la vida, estoy loco contento. Bueno, voy por ahí, Kesma. Muchas gracias. Vamos a creer que nos va a ir cada vez mejor y a tener la esperanza de que así sea. Señoras y señores, este es nuestro bendito país. Tele escucha. Y si tendrá crédito este proceso de selecciones, si tendrá crédito, bueno, con este muchacho Jiménez. ¿Hiciste un informe sobre Jiménez también? Hice un informe sobre Jiménez, que ya lo enganchamos, porque... Pará, porque me quedó alguna cosa pendiente del informe pasado, y claro, porque cronológicamente fue saltarín el informe. Arrancó por lo de Perú y después mostró algún registro de lo que decían algunos comentaristas. Claro, también, o sea, si bien yo nunca estuve de acuerdo con lo que se dijo en su momento, por ejemplo algunas palabras que expresaba Kike Gianuzzi, es un poco cruel, claro, después de perder algún partido, y es lógico que salgan a criticar. Para mí lo más importante para decir es que muchas veces el resultado encandiló la mirada más allá de eso, me parece. Y el maestro lo ha dicho siempre. Obviamente el fútbol es un deporte, el deporte se rige por resultados. Y si él pierde los próximos 4 partidos que le quedan, lo van a echar de la selección. Porque eso va a significar de que quedemos afuera del Mundial. ¿Se entiende? Pero a veces en el análisis se pierde de vista eso. Los resultados por otra cosa. Sí. Bueno, Jiménez, habló de Jiménez. Y bueno, fue el personaje de la semana, José María Jiménez. José María Jiménez fue el personaje de la semana previsible, ¿no? Era el guacho de 18 que debutaba en eliminatorias, marcando a Radamel Falcao. Había muchos ojos sobre Jiménez y todavía tuvo una noche estupenda y ganó Uruguay. Se transformó en el personaje de la semana, sin duda. Te la escucha.
Antes del partido, ¿hubo algún diálogo en especial, tomando en cuenta que eras el más joven, por parte de Tabárez contigo, una parte? Sí, estuvimos charlando el tema de la ansiedad, de la tranquilidad. Él me explicó que sabía. Hablé una vez sola ayer. Sí, ayer. ¿Desde lo táctico o desde otro aspecto? Yo no de lo táctico, porque lo táctico lo recibe junto con el resto del grupo. Lo asimila como el resto. Y hay que dejarlo tranquilo. Sí, hacerle ver que... Yo recuerdo que el primer partido que él se destacó muchísimo, creo que fue contra Peñarol. Salió con la figura. Y le dije que a veces, aunque no esté el organismo en actividad, el sistema endocrino sigue trabajando. Y a veces hay un desgaste previo al partido que es inadvertido. ¿Y qué provoca todo eso? Y bueno. Probablemente muchos jugadores antes de un partido, durante un partido de esta característica se acalambran, pero no es porque estar mal físicamente, sino porque por los nervios, ¿sí? Uh-huh. Me dijo que lo llevara tranquilamente, que viva el partido como se tiene que vivir, pero que no deje de pensar que es un partido de fútbol, que no es nada otro mundo, que ya lo había hecho y que bueno, esté tranquilo. Le dije, distraete, estamos a las órdenes para la duda que precise, pero él me comentó, pensé que si me tocaba jugar iba a estar más nervioso de lo que estoy ahora, y bueno, mostró mucho. Lo demostró, yo tenía el apoyo de todo ello y la confianza de todo el equipo. Teníamos todos mucha expectativa cómo ibas a responder en la primera jugada del partido, y quizás la primera fue la que te salió peor, ¿no? Porque fuiste como a que primero a despejar la pelota y te quedó un poco corta, y después ya le pusiste la primera a Falcao como para decir, acá estoy yo. Sí, y bueno, todo jugador de fútbol, o sea, la mayoría jugador de fútbol que son defensa, mediocampista, la primera que tratan de tocar es una buena bien dada. Le pregunto aquí que se anuncia a José María Jiménez, ¿no? Que sí, debutó. Tremendo, increíble, ¿no? Segunda vez que jugaba en el Estadio Centenario. Obviamente no con el Estadio Cero. Y cuando le pregunta Quique Gianluzzi sobre la primera jugada del partido, en donde viste que él se entrevera, Falcao. No, no la vi, esa me la perdí. Falcao lo pasa. Bueno, la primera jugada que uno decía, uy, qué difícil va a ser para Jiménez después. La primera pelota pareció que no llegaba y fue la única pelota sucia que tuvo en el partido, ¿no? La primera pelota que me tiro a barrer sobre una línea, sinceramente no fui a la pelota, fui a dar una buena patada, pero... ¿Sí? Sí, la primera del partido, pero es normal, no pude ni hacer ninguna de las dos cosas, seguí de largo, pero... Le fui a pegar una patada, no le pegué una patada y tampoco saqué la pelota, pero después me recuperé. Le fui a pegarte una. Quería hacerme sentir en esa zona, o sea, que sepa que estaba bien firme yo ahí en el fondo y que me tenga respeto, y bueno, creo que así fue, me tuvo respeto todo el partido. ¿Hubo mucho diálogo en el partido con Falcao durante el transcurso del encuentro? Sí, mucho diálogo, pero más que nada por tema de concentración, porque capaz que si vos le hablabas cuando venía la jugada, él te miraba o te escuchaba y por ahí se concentraba, pero eso es normal de jugador, o sea, yo creo que no solo con él lo hice, siempre lo hago, de tratar de concentrar al rival. ¿Qué? Cuando va... ¿Qué le decías, por ejemplo? Y por ejemplo, en una le dije, ¿tenés auto en España? ¿Se lo querías pedir prestado? Qué fenómeno. Sí, ¿quería que te lo dejara para vos? Claro, no entendía nada. Claro, son cosas, viste, que y él dirá, es una tontería, pero claro. Si vos te pones a pensar, lo saca del partido y pensar en otras cosas, y bueno, cuando te toca ir con él y va a estar en otro tono. Te la escucha. Ahora que nosotros tenemos, bueno, sobre todo yo, ¿no? Que tengo como 38 años, Rafa ya pasó la barrera de los 30, Diego también. Pensar en un Botija de 18 jugando en la selección es muy fuerte. Cuando éramos más chicos no te chocaba tanto, ahora decís, es un chiquilín. Es increíble. Es un guacho que hace 3 años, en el Mundial de Sudáfrica, tenía 15 y probablemente salió a festejar a 18 con sus amigos porque sus ídolos habían llegado a semifinales del Mundial. 3 años después está jugando con los ídolos por la eliminatoria. Claro, ¿no? Igual este muchacho creo que viene de la sub-15, ¿no? Ya vos decís, 3 años atrás. Claro, no, de la sub-15, pero 3 años atrás ni soñaba con que iba a estar jugando con los mismos tipos que veía en el Mundial por la televisión, que iba a estar jugando antes con ellos por el eliminatoria. Antes de arrancar el partido, Suárez le dio un beso en la frente, por ejemplo. Qué fuerte. Igual creo que también es re importante lo que decíamos durante el informe, Mariano, la inconsciencia de la edad. Todos hicimos cosas a esa edad que ahora no haríamos ni loco, que claro. Por lo menos nos pondrían muy nerviosos de hacer. En ese momento de tu vida te crees medio como omnipotente. No conoces el peligro. Y no, claro, y no sabes en realidad lo que te estás enfrentando. Y el guacho lo resolvió, por más que se lo nota medio pasadito. Pero claro, tiene 18. Sí. Capaz que cuando tenga 28 no cuenta tantas cosas que suceden adentro de la cancha como las contó ahora. Claro, exactamente. Está bien. Bueno, para el próximo bloque salimos un poquito del fútbol.
Sergio Bañales, bueno, el presidente de la Cámara de Agencias de Viaje. Claro, se calentó con Mujica. Mandó a lavarse las patas Mujica. Sí, sí. Bueno, porque Mujica contó esa anécdota de un amigo de él con su hija quinceañera en el liceo. Sí. El Pato Torena muy enojado con Pettinati. Ah, me dijo Pablo Fabregat. Sí, un cruce con Pettinati muy fuerte. Bueno, Sati la diaria. Y tú eso pila. Sí, mucha más. Ay. Se ríe Markarián, irónicamente. Bien echado el jugador peruano. El técnico bicho. Eso que todo el mundo se llena la boca en este país. El técnico bicho. ¿Bicho? ¿Bicho de qué? Vas a quedar afuera del campeonato del mundo y todavía se ríe. Como que lo están afanando los jueces. Esto es a ley de juego, señor. Usted quiso jugar una guerra con Uruguay como uruguayo, la va a quedar como el mejor. Y me hago responsable yo de lo que digo. Hay muchos acá que lo idolatran a Markarián y dijo que acá no dirigía nunca. Y va y dirige contra Uruguay, contra cualquiera. Una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos. Y hay varios acá que lo idolatran. Un fenómeno, un bicho. ¿Bicho de qué? ¿Bicho de qué? No, el tema que me preocupa de Markarián es que se sigue pidiendo que los árbitros, ¿no?, que no vayan al Mundial, nos quedamos sin árbitros, ¿no? Se sigue pidiendo el tema de los árbitros. Sí, sí. ¿No? Yo voy a hacer lo posible para que este árbitro no vaya al Mundial. Le mando un mensaje a Eugenio. Sí. Al querido Figueredo. Eugenio, querido, portate bien. Al querido Alarcón. Le mando un mensaje al doctor Alarcón. Alarcón, querido, portate bien. Ay, querido Alarcón, a mi querido odontólogo. Sí, sí. Gracias, querido. El pueblo está contigo. Y espero que no lo manden al Mundial. Para mí el árbitro no tiene nada que ver. Para mí no tiene nada que ver el árbitro. Es impresionante. La responsabilidad no es suya ni el ojo. No, el árbitro. Perdimos por el árbitro. Ahí está. La responsabilidad está ahí, ¿eh? Muchachos, apunten ahí. Es muy fácil engañar a la gente. Eric, es muy fácil engañar a la gente. Este equipo, muy fácil. Este equipo de Uruguay sabe jugar estos partidos. Sí. Te saca provecho de la mínima. Se inventa una jugada, Suárez es penal. A los 3 minutos busca y encuentra la expulsión de un jugador peruano. Creo que al final del primer tiempo, con el 1-0 y con un hombre de más, tenía prácticamente el partido en el bolsillo, Uruguay o no. Con el 1-0 y cuando se queda con el hombre de más, Uruguay encuentra la tierra prometida. De acuerdo. Uruguay 1, Perú 0, que se ría Markarián de acá el fin del mundo. Lo hizo Suárez, que Markarián planificó cómo marcarlo, cómo sacarlo del partido, cómo sacarlo del encuentro. Tomá, Markarián, pa' vos y para los peruanos. Para mí, un uruguayo que no quiere dirigir a Uruguay y que pone mil tipos de excusas, fuera, fuiste. Técnico bicho, la técnico bicho. Te toca perder, te toca ganar, hay que saber ganar, hay que saber perder. Y a veces hay que saber tragarse algún sapo. Cualquiera se calienta en este negocio. Y tomar decisiones en caliente muchas veces nos llevan a encontrar las soluciones y no a sacarse la calentura. Yo creo que hay que respaldarlo a él, incorporar gente más joven. Entonces, bueno, hasta ahí sí, pero no para derribar a Tavares o cambiarlo. Esa es una manera muy estúpida de reaccionar. Algunos la tienen. El famoso proyecto de la selección uruguaya, como imagen, era lo único serio por momentos que tenía el fútbol. Y que tuvo, nos dio grandes alegrías, las selecciones juveniles clasificaron a los mundiales. Sí. Dentro del proyecto de Tavares han pasado muy buenos entrenadores. Quizás alguno de esos entrenadores que pasó durante el proyecto de Tavares pueda ser el futuro entrenador de la selección nacional. Para derribar a Tavares. Es una manera muy estúpida de reaccionar. Algunos la tienen. Cuando hablábamos de cómo se asumió el éxito, creo que el conductor fue quien más se mareó con el éxito, ¿eh? Los cambios llegaron muy tarde y el primero en marearse fue el técnico, ¿eh? Se embriagó con las condecoraciones y con los elogios, ¿eh? Esa es una manera muy estúpida de reaccionar. Algunos la tienen. El equipo está mal. Está mal, está mal la cabeza del equipo, me parece. Quien arma el equipo no está en un buen momento. Tengo la sensación que se está agotando el sistema, se está agotando el proyecto. No lo veo firme a Tavares en las decisiones, mantiene la estructura. Yo creo que lo que hay que evitar, no solo en el fútbol, en la vida, es una filosofía, proceder por reacción. Hay que proceder por convicciones, por análisis de la situación. Nuestra vida depende de resultados, si ganás está todo bien, si perdés cualquier cosa que hagas o no hagas. Hace tiempo que lo tenemos aprendido. ¿Eh? Sí, no creo que lo tengan muy aprendido porque seguimos en la misma, ¿no? Pero creo que los que sí lo tienen aprendido es la gente en Uruguay, que está mucho más madura, que sabe que este grupo, bueno, va a dar todo hasta el final. Tiene el rótulo de esos jugadores que son diferentes, inteligentes y líderes como Scotty. Me tiene particularmente muy, muy contento porque ha sido un jugador que estuvo con nosotros desde los inicios y que nunca había estado en la selección antes. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con los Scotty? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con los Lugano? Porque al fútbol no se juega con los ojos grandes y poniendo cara de loco. Al fútbol hay que jugar, hay que ser inteligente para jugar. Ciertas cosas despectivas que se usan a veces cuando una persona tiene determinada cantidad de años, para ellos fueron delitos. Y hay gente que se cree que ya sabe todas y no respeta ciertas cosas fundamentales. Scotty es ese que estuve ahí dentro de la selección. Acá están los huevos de Uruguay.
Uruguay. Estos son los huevos de Uruguay jugando al fútbol. Estoy loco la vida. Pero que te dejen seguir. ¿Me permitís? Dale. Hoy me voy a tomar un buen whisky para festejar porque estoy loco la vida, estoy loco contento. Bueno, voy por ahí, Kesman. Muchas gracias. Vamos a creer que nos va a ir cada vez mejor y a tener la esperanza de que así sea. Señoras y señores, este es nuestro bendito país. Tele escucha. ¿Y si tendrá crédito este proceso de selecciones? Si tendrá crédito, bueno, con este muchacho Jiménez. ¿Hiciste un informe sobre Jiménez también? Hice un informe sobre Jiménez que ya lo enganchamos. Porque me quedó una cosa pendiente del informe pasado. Y claro, porque cronológicamente fue saltarín el informe. Arrancó por lo de Perú y después mostró algún registro de lo que decían algunos comentaristas. Claro, también, o sea, si bien yo nunca estuve de acuerdo con lo que se dijo en su momento, por ejemplo, algunas palabras que expresaba Kike Gianuzzi, es un poco cruel, claro, después de perder algún partido, y es lógico que salgan a criticar. Para mí lo más importante para decir es que muchas veces el resultado encandiló la mirada más allá de eso, me parece. Y el maestro lo ha dicho siempre. Obviamente, el fútbol es un deporte, el deporte se rige por resultados. Y si él pierde los próximos 4 partidos que le quedan, lo van a echar de la selección. Porque eso va a significar de que quedemos afuera del Mundial. ¿Se entiende? Pero a veces en el análisis se pierde de vista eso. Los resultados por otra cosa. Sí. Bueno, Jiménez, habló de Jiménez. Bueno, fue el personaje de la semana, José María Jiménez. José María Jiménez fue el personaje de la semana previsible, ¿no? Era el guacho de 18 que debutaba en eliminatorias, marcando a Radamel Falcao. Había muchos ojos sobre Jiménez y todavía tuvo una noche estupenda y ganó Uruguay. Se transformó en el personaje de la semana, sin duda. Antes del partido, ¿hubo algún diálogo en especial, tomando en cuenta que eras el más joven, por parte de Tabárez contigo, una parte? Sí, estuvimos charlando el tema de la ansiedad, de la tranquilidad. Él me explicó que sabía. Hablé una vez sola ayer. Sí, ayer. ¿Desde lo táctico o desde otro? No de lo táctico, porque lo táctico lo recibe junto con el resto del grupo. Lo asimila como el resto. Y hay que dejarlo tranquilo. Sí, hacerle ver que... Yo recuerdo que el primer partido que él se destacó muchísimo, creo que fue contra Peñarol. Salió tan bravo. Sí, la figura. Y le dije que a veces, aunque no esté el organismo en actividad, el sistema endocrino sigue trabajando. Y a veces hay un desgaste previo al partido que es inadvertido. Y que provoca todo eso. Y bueno. Que probablemente muchos jugadores antes de un partido, durante un partido de estas características se acalambran, pero no es porque estar mal físicamente, sino porque por los nervios, ansiedad. Uh-huh. Me dijo que lo llevara tranquilamente, que viva el partido como se tiene que vivir, pero que no deje de pensar que es un partido de fútbol, que no es nada otro mundo, que ya lo había hecho y que bueno, esté tranquilo. Le dije, distraete, estamos a las órdenes de la duda que precise, pero él me comentó, pensé que si me tocaba jugar iba a estar más nervioso de lo que soy ahora, y bueno, mostró mucho. Lo demostró, Nicolás. Sí, yo tenía el apoyo de todo ello y la confianza de todo el equipo. Teníamos todos mucha expectativa cómo ibas a responder en la primera jugada del partido. Y quizá la primera fue la que te salió peor, ¿no? Porque fuiste como a que primero a despejar la pelota y te quedó un poco corta. Y después ya le pusiste la primera a Falcao como para decir, acá estoy yo. Sí, y bueno, todo jugador de fútbol, o sea, la mayoría jugador de fútbol que son defensa, mediocampista, la primera que te tratan de tocar es... Una buena bien dada. Le pregunto aquí que se anuncia a José María Jiménez, ¿no? Que sí, debutó. Tremendo, increíble, ¿no? Segunda vez que jugaba en el Estadio Centenario. Nada más. Obviamente no con el Estadio Cero. Y cuando le pregunta Kike Gianuzzi sobre la jugada, la primera jugada del partido en donde viste que él se entrevera, Falcao. No la vi, esa me la perdí. Falcao lo pasa. Bueno, la primera jugada que uno decía, uy, qué difícil va a ser para Jiménez después. La primera pelota pareció que no llegaba y fue la única pelota sucia que tuvo en el partido, ¿no? La primera pelota que me tiro a barrer sobre una línea, sinceramente no fui a la pelota, fui a dar una buena patada, pero... ¿Sí? Sí, la primera del partido, pero es normal, no pude ni hacer ninguna de las dos cosas, seguí de largo, pero... Le fui a pegar una patada, no le pegué una patada y tampoco saqué la pelota, pero después me recuperé. Le fui a pegarte una. Quería hacerme sentir en esa zona, o sea, que sepa que estaba bien firme yo ahí en el fondo y que me tenga respeto, y bueno, creo que así fue, me tuvo respeto en todo el partido. ¿Hubo mucho diálogo en el partido con Falcao durante el transcurso del encuentro?
Sí, sí, mucho diálogo, pero más que nada por tema de concentración. Porque capaz que si vos le hablabas cuando venía la jugada, él te miraba o te escuchaba y por ahí se desconcentraba. Pero eso es normal de jugador, o sea, yo creo que no solo con él lo hice, siempre lo hago, de tratar de desconcentrar al rival. ¿Qué? Cuando va. ¿Qué le decías, por ejemplo? Y por ejemplo, en una le dije, ¿tenés auto en España? ¿Se lo querías pedir prestado? Qué fenómeno. Sí, que te lo dejara para vos. Claro, no entendía nada. Claro, son cosas, viste, que y él dirá, es una tontería, pero claro. Si vos te pones a pensar, lo saca del partido y pensar en otras cosas, y bueno, cuando te toca ir con él y va a estar en otro tono. Te la escucha. Ahora que nosotros tenemos, bueno, sobre todo yo, ¿no? Que tengo como 38 años, Rafa ya pasó la barrera de los 30, Diego también. Pensar en un Botija de 18 jugando en la selección es muy fuerte. Cuando éramos más chicos no te chocaba tanto, ahora decís, es un chiquilín. Es increíble. Es un guacho que hace 3 años, en el Mundial de Sudáfrica, tenía 15 y probablemente salió a festejar a 18 con sus amigos porque sus ídolos habían llegado a semifinales del Mundial. 3 años después está jugando con los ídolos por la eliminatoria. Claro, ¿no? Igual este muchacho creo que viene de la sub-15, ¿no? Ya vos decís, 3 años atrás. Claro, pero 3 años atrás ni soñaba con que iba a estar jugando con los mismos tipos que veía en el Mundial por la televisión, que iba a estar jugando antes con ellos por el partido, Suárez le dio un beso en la frente, por ejemplo. Cosas. Es fuerte. Igual creo que también es re importante lo que decíamos durante el informe, Mariano, la inconsciencia de la edad. Todos hicimos cosas a esa edad que ahora no haríamos ni loco, que claro. Por lo menos nos pondrían muy nerviosos de hacer. En ese momento de tu vida te crees medio como omnipotente. No conoces el peligro. Y no, claro, y no sabes en realidad lo que te estás enfrentando. Y el guacho lo resolvió, por más que se lo nota medio pasadito. Pero claro, tiene 18. Capaz que cuando tenga 28 no cuenta tantas cosas que suceden adentro de la cancha como las contó ahora. Claro, exactamente. Está bien, bueno, para el próximo bloque salimos un poquito del fútbol. Bueno, Sergio digo, Bañal le mandó a lavarse las patas a Mujica. Presidente, sí. Vamos a escuchar y después hablamos. Escucha. Esta polémica con este empresario, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes, sí, Sergio Bañales, criticó duramente a lo que dijo Mujica en su audición. Hay cosas que son, francamente, yo las considero en el terreno delictivo, moralmente delictivo. Agencias de viajes, y esto me lo relata un amigo que tiene una hija de 13 años. La esperan a ellas y a las compañeras de su barra en la puerta del colegio. Le entregan una serie de pegotines, unos símbolos, unas pulseritas. Y le hacen la pregunta, ¿dónde vas a festejar tus 15 años? Le preguntaron a Sergio Bañales, presidente de la Asociación de Agencias de Viaje, qué pensaba sobre él. Se está equivocando mucho y creo que en ese aspecto lo que tendría que hacer es ir a lavarse las patas Mujica, porque se embarró mucho con esto. Me parece que lo que hizo allí fue repetir algo que es una información incorrecta y nosotros los profesionales del turismo no nos merecemos esto. ¿Lo mandó a lavarse las patas el presidente? Sí, bueno, porque dice que se embarró mucho. Toda la gente que se dedica que trabaja en el sector del turismo, realice este tipo de prácticas. No, obviamente no se puede generalizar. Que hay empresas que hacen este tipo de cosas, no tengan la menor duda. Bañales debería saberlo. No, y él lo sabe, miente cuando dice que esto no es así. Claro, miente cuando dice que no es así. Por lo tanto, el que debe irse a lavar las patas junto al presidente, capaz que es él, porque se embarró con lo de Cosmo. Ellos trabajan principalmente con la zona norte de Europa, trabajan mucho con los países escandinavos. Los conozco porque hay alguna operativa que ha tenido alguna empresa que trabaja con nosotros aquí en Uruguay en conjunto. Y bueno, es una empresa muy seria. ¿Sí? ¿Sí? Sánchez decía. Se llama Antonio Sánchez, es el representante de la empresa Cosmo. La Cosmo es muy seria, decía Bañales el año pasado. La Cosmo es seria y la empresa es seria. Se embarró mucho con esto. Me parece que lo que hizo allí fue repetir algo que es una información incorrecta. Nosotros pedimos desde Abu Dhabi que se retracte con lo que dice, porque no es justo con la actividad, con nosotros, con profesionales, con más de 5.000 trabajadores que trabajan en las agencias de viajes. ¿Dónde vas a festejar tus 15 años? Te la escucha. Lo mandó a lavarse las patas el presidente. Seguir a lavarse las patas. Que se vaya a lavar los pies. Hay una cosa que es muy bueno para vos, Rafa, que grabes lo que dijo el presidente y se lo pongas a tus hijas y diga, mirá lo que dice y para que no tenga ni viaje. Nada, ni viaje ni cumpleaños, nada le voy a hacer. Mirá lo que dice el presidente, que es todo una mafia. Los viajes de 15, ¿no?
Aparte se me viene en cuestión de 9 años. Claro. Ya tengo que ir a Ronda, ¿no? Hace 9 sí. años el ex presidente de la República, Mujica, decía esto, escuchá. Así que yo recomiendo que vos nos vayas. Yo te hago toda la fiesta de cumpleaños y todo. Sí, y aparte muchas guachas prefieren fiesta, pero en realidad bueno, es ahora, mucho más lindo el viaje. ¿Ahora qué dicen? ¿Qué quiere? ¿Las lolas o la fiesta? Pero en Uruguay todavía no, ¿eh? Vos decís que ya se hace eso en Uruguay. En Colombia hace muchos años. Mirá que mirá y en Argentina también. Mirá que vienen. Vos decís que ya en Uruguay un regalo de quinceañera es las lolas, la operación. Creo que no se metió eso todavía acá, ¿eh? No se metió en la cultura uruguaya. Viene de está muy metido en otras culturas sudamericanas, pero acá no, ¿eh? Yo que estuve haciendo cumpleaños de 15, viene complicada la cosa. ¿Sí? Sí, sí, viene. No, crece que viene, muy rápido. Que viene más zafada, seguro. Yo a los 15 años todavía jugaba a los autitos casi. Sí. Diego, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, el Pato Torena Pettinati. ¿Qué pasó? El Pettinati lo llama. Porque entró y parece que salió un porque en El Espectador salió que Luis Suárez y el Cebolla Rodríguez lo quisieron sacar de una foto al principio del partido, y ¿no? Pettinati, exactamente. Y Pettinati lo llamó y se empezó a enojar el Pato Torena. La crónica del Espectador dice que Suárez te intentó sacar con el codo, con el brazo para que te alejara de la foto y vos no le diste pelote. Después el Cebolla casi te mata con la mirada y vos no le diste bola. No, eso es lo que dice el Espectador. Muy bien, Peti, pero no. Decile al muchacho el Espectador que le erró el bizcochazo, que no escriba cosas que no sabe. ¿Sabes lo que pasa? Que los periodistas ponen lo que ellos quieren, pero es al revés. Ustedes saben cómo es el tema de la organización cuando Uruguay entra a la cancha, cuando un seleccionado entra. No, pero bueno, yo creo primero que sos tremendo cara rota, la cara dura de entrar a la cancha. Yo, mira. No, pará poquito, Peti. Hay una cara diferencia rota, cara rota será vos. A mí no me metas nada. ¿Qué me quieres meter a mí? Cara rota sos vos. No. Que agarras a la gente de, que agarras a la gente de pinta. No, a mí no me metas nada. ¿Qué me quieres meter? Pero me parece que. No, pará poquito, pará. No te subiques conmigo. Para sos. Conmigo no te subiques. Pero sos querido que dentro de los jugadores. ¿Sos querido, sí o no? Y preguntale a ellos, ya. Pero a mí yo no te voy a decir una cosa, que te la tiene que contestar otro. Y no te hagas el vivo conmigo, cara rota sos vos. ¿Ah? Pero yo te lo digo con respeto. Te lo digo con respeto. No, respeto. Capaz que me estás faltando respeto. Capaz que cara rota no era, era cara dura, capaz. Ni cara dura. Ni nada que... ¿Cómo haces para entrar a la cancha? Contame. Y averiguá vos ya que sos tan crack y que te la crees toda. No. Averiguá, ve cómo hago para entrar. ¿O vos que te crees que yo agarre y me paso por arriba con todo el mundo? No te hagas el vivo conmigo, Petit. Torena, escúchame. Dejaste hacerte el vivo. Te sacaste y de cara la foto, rota y de cara dura. Petit, afloja con el Pato. Cuando quieras hablar, me llamás y hablamos, tomamos un cafecito y aclaramos bien los tantos. Te pasás de roca a veces, ¿viste? ¡Tranquilo! Te la escucha. Y aunque vos quieras llenar de los. Esto fue, bueno, el miércoles, sí. ¿Era el día después del partido? Sí. Yo vi la escena en cuestión. Y lo cierto es que él tiene una buena relación con los jugadores, es cierto. Y los jugadores siempre han tenido como una gracia, como pasaba en Videomatch, cuando entraba una mascota y le agarraban a Piñas. A Piñas, sí. Él se pone el traje y le pegan y eso. Pero para nada, en mala onda. Eso fue lo que interpreté yo, capaz que fue distinto a lo que interpretó la persona del Espectador. No, creo que no fue salí, andate, la verdad fueron, le pegaban como si cualquiera, parece un oso vestido, dale, claro. Además se ponían la careta muchas veces, ¿no? La máscara del Pato, ¿no? Está bien, bueno, una cosa que se me pasó es que Radamel Falcón no anduvo. Falcao, ¿no? Falcón, sí. Falcón. ¿Qué es mal hijo Falcón, parece? ¿Sí? ¿Lo tenés? Te la escucha. Si me permite aclarar una situación, porque me han mandado algunos mensajes ayer con respecto a cómo le digo yo a Falcao García.
Radamés Falcao García, como le gusta decir, como le, yo digo Falcón García. Pelota en centro, recoge Falcón, avanza con la pelota, Radamés Falcón la perdió, la tomó Tigau, gol de Zúñiga para Radamés Falcón, quita la pelota, Maximiliano Pereira dejando presto la pelota a Yepes para entregar a Falcón García, la perdió y la volvió a tomar Falcón García, entrega la pelota a Radamés Falcón para entregar la pelota corta a James Rodríguez, viene a marcar por adentro a Álvaro Ríos, se escapó con la pelota Radamés Falcón, Radamés Falcón le dio para Aguilar, Aguilar le entregó para James Rodríguez, la corre a Álvaro Ríos, rebotó la pelota y la sacó por un costado el jugador Radamés Falcón, allí corre Falcón, la pelota fuera de la cancha, tiro de meta correspondiente a la selección uruguaya. Yo me di cuenta que le decía Falcón. Sí, te digo, me sale. La familia Falcón, ¿se acuerda? La familia Falcón. No, ¿sabes por qué? ¿Se acuerda Roberto Falcón? Sí, sí, Roberto Falcón. Y yo tenía entendido que a Falcón García le, y Falcón no es un apellido. Sí, sí. Le pusieron Falcón por Roberto Falcón. Pues sí. Entonces, si le pusieron por Falcón, no es Falcao, es Falcón. Bueno, no me temblaba el pulso de que Jiménez fuera a ser titular en este partido, porque estaba seguro que tenía que marcar a Falcón García. Bueno, era el partido de él. Y entonces hoy se va, y mañana seguramente los diarios sudamericanos van a decir: a Falcón García en Montevideo se lo papó un pibe de 18 años. Les digo, si es así como yo pienso, ¿no? Dígale como quiera. Me sale Falcón con García y lo voy así como se me antoja, así que no me rompa la pelota. No rompa la pelota. De la escucha. ¿Quién manda más allá de cualquier explicación lógica, racional? Se ve que no le sale decir Falcao, pues no es tan difícil decir Falcao, No, pero para un relator sí. Falcón. Falcao. ¿Sí? Te complica mucho más Falcao que Falcón. Falcón es más fácil. Bueno, está, pero es Falcao. Si te comparás a decir Falcao y ya está. Es que es más. Sí, puede decir lo que quiera. Puede decir Alfredo Halcón si quiere, Alberto. Si quiere. Sería genial. Y que no rompa la pelota, claro. Ya está. Está bien. Dieguito. Vamos a terminar con un zapping radial para que venga Campilla después. Dale. Zapping radial. Es bastante peor, pero hay quienes desde el propio Frente Amplio dicen que es muy parecida en cuanto al espíritu general de la ley. Y que no regula contenido. Voy a apagar el televisor, vos si no me das pelota lo que estoy diciendo, apago el televisor. Está como en la casa de mi madre, cuando mi madre era joven y yo era chico, si me hablaba y yo no le daba pelota, me apagaba el televisor. Debe hacer lo mismo. ¿Qué dije? ¿A quién le decís? A vos, ¿qué dije? Que la ley, que no me tomes clases adelante de la gente, caramba. Zapping Radial. Tiene la propiedad de conocer de este negocio mucho más de lo que conoce el que habla o lo que estamos acá. Jugador. Y además fue jugador, ¿no? Estoy con Fabio Tonelo, que ayer comentó el partido que ganó Uruguay frente a Brasil y que me hizo seña como diciendo los clavamos, ¿no? Un orgasmo deportivo. Un orgasmo que quiere darle a Brasil. Zapping Radial. Se está corriendo la voz que quiere sacar a Puntigliano de Aratirí. ¿Quién? Dice Mujica. El gobierno, no. ¿Cómo me voy a meter yo con una empresa privada? Aratirí sabe lo que hace. Ahora no podemos ser tan giles de tener una riqueza ahí y no explotarla. Eso es de tarados. Ahí estoy yo en la categoría de tarados, que yo pienso que no necesariamente hay que sacarlo. Ya arrancamos con tarado. Prosigue diciendo el inteligente del presidente. Sacale todo lo posible, no que se lleven todo y dejen cristales de colores. Zapping Radial. Parte del deterioro que tenemos hoy se lo debemos mucho a la televisión. Usted fíjese que, por ejemplo, todos los canales de televisión, todos sin excepción, le han dado cobertura al delincuente, el cerebro del robo del siglo. Omar Gutiérrez lo trajo a su programa como un invitado especial, como si fuera un ídolo. Está considerado un héroe. Hay un héroe, incluso, y es un delincuente. Sí. Estamos comentando homicida, la delincuente. Homicida y ladrón. Y ladrón. Y se lo están presentando como un paradigma a nuestros jóvenes, ¿no? Qué genial lo que hizo fue un robo de los periodistas estrella en la mañana. Dijo, bueno, el hombre no mató a nadie. Se ve que no sabía que anteriormente tiene un homicidio. ¿Cómo que no le hizo daño a nadie? Esa es la gente. Un periodista estrella de los que la gente escucha masivamente en nuestro país. Entonces, esa es la deformación de los valores. La degeneración. Y cómo le han dado prensa a un delincuente que debería caritativamente... Sin contar los bodrios enlatados que nos trae de Argentina y que repiten una y otra vez. Ignorar su existencia. Zapping Radial. Siga tranquilo, siga tranquilo. Siga tranquilo. Bueno, acá se ingresa a la cancha, boludo, del otro lado. Qué cosa bárbara. Qué cosa bárbara. ¿Estás ahí, Miguel? ¿Estás ahí, Miguel? Yo estoy tranquilo en el campo.
mientras hay mucha gente que está... Hay mucha gente nerviosa. Ya estamos más tranquilos. Platea también. Y a nivel de las cabinas. Sí, tranquilo, ya pasa. Sabin Radio. Y... bueno, estamos viendo unas escenas de National Geographic. Sí, muy buenas. Desde anteayer que son brillantes. Divina, emocionante, sí, de verdad. Salado. Cambio de guardia de nuevo. Sí. Sí, sí. Pero no vamos a avivar a la gente, sí, porque si no van a venir a molestar a esta pareja que está cobijando a sus críos. Claro. Tremendo. Ahora saludamos a este compañero que tiene una mujer a la que le dicen abogada, porque si no hay plata no se mueve. ¿Cómo te va? Lojito, ¿y Bueno, está, si querés te digo que... ¿Cajaron alguna señorita por lo de lechón enamorado o algo de eso? ¿Cómo te acordás de lo de la semana pasada? Fue muy bueno. ¿Cómo era? No importa, no se repiten eso. No, a tu Germu le pueden decir yegua campeona, la más montada y pura sangre. Pa. Bueno, ahí fuimos levantando. Igual me parece que estás cagadito. Bueno, lo que pasa que... A ver... El principal jerarca de la emisora se preocupa por botón y meola, ¿no? Se preocupa porque nuestro léxico sea un poco más correcto los viernes, ¿me explico? ¿Eh? Es que te falta pelearte con te mirá, va a quedar en la más miseria absoluta vos, Gulimbaré. No te peleé con Lecuadre como... No, pero para. ¿Vos querés que yo hable de lo que pasó con Lecuadre en las últimas horas? No, mirá que me parece que aquel dirigente de la Federación Argentina de Tenis, Rubén Mea, jugó por ahí, por tu casa. ¿No estuvo hablando con vos? A mí de colar ni me... Sí, ahí me contó que habló conmigo, pero me contó que habló con vos también, ¿eh? No te hagas el gil. Dije la palabra, él ya está caliente conmigo de hace meses, porque claro, yo no me di cuenta, no sabía. Mandé en cana a Winchester con lo de Hilke, ¿viste? Claro, ahí Weinstein se rechupó con vos, ya sé. Claro, sí, ahora, como ya, claro, ahora como que ya se le pasó. Antes ya había rechupado ella. Está. Pero ahí se... ¡Escuchá, Culimbalé! Sí. Pero estuve pensando, porque hoy no tenemos mucho tiempo. No. Y estuve pensando en vos. Porque, bueno, seguís pensando en mí. Yo tengo sentimiento, ¿viste? Me dijeron que cambiabas el rumbo esta tarde, ¿eh? Pues, yo tengo sentimiento. Y me dicen, vos, no arrepintas, Culimbalé. Me preguntan cómo está físicamente. Incluso me dicen, está barbudo. Pues ya ni se te ve. La gente ya no sabe cómo sos. Sos como... Arturito, ¿entendés? Son una voz que nadie sabe cómo... Pero es. Está lindo eso de trabajar en radio solamente y que la gente te escuche y que no te vea. ¿Qué necesidad de que te vean todos los días? ¿Eh? Al comedor del MIDE y eso te... Y entonces que vos sacásela, mirá que se está viviendo en un octavo piso, se va a tirar abajo. Está viniendo en bicicleta, no tiene ni palón ni... Está feaza para él, está quedando pelado, ya le hacen cualquier cosa, los amigos, las amigas. Entonces, yo te voy a cuidar. Dale, guacho, gracias. Por un tiempo, la bien. Verdad, suspendemos. ¿En serio? Suspendemos. Bueno. Qué fuerte, hace 3 años que estaba así. Por eso, porque aparte... falta una arigueta lo que pasa también. Yo ya te lo he dicho muchas veces. ¿Cómo? Si a mí me preguntáseme, ¿qué sentimiento te genero el Edison de yo? Preguntáseme el de a mí. Te lo pregunto. Eddie, sí. Si yo te digo, ¿qué sentimiento te genera verme o escucharme? O sea, ¿qué sentimiento te genero yo como persona? ¿Cuál es? Lástima. Una sola palabra, secas. Me da mucha pena. Pero no vos, ¿sabés qué me da lástima? De la forma que te está arrastrando para que te agarren en el Diego. ¿De qué estás hablando? Vos inventaste algo, ¿no? Llamaste a Ricardo Artola y armaste... Ahora se te dio por la bicicleta y parece que hay una bicicleta por Lorenzo Carnelli, ¿vos? Ya está nada. No sé. Nunca voy por ahí en bicicleta. Maldonado, salto, Lorenzo Carnelli, subí. Maldonado, salto, 36 vueltas a la manzana. Porro, viste, porro, el que trabaja en la puerta, y dice, vos, decile a tu compañero Culimbalé que no aguanto más, viene con tortuga. La muchacha secretaria pidió una tortuga salame. No pidió nadie nada. ¿De dónde está que yo visite tu casa? No, soy de la florería y va con unos bigotes falsos. No, acá no, nadie pidió flores. Es lamentable esto que está haciendo Culimbalé. Entonces,
entonces yo me estuve moviendo, ¿viste? ¿Te acordás que la semana pasada te llamó el gato Artola? Sí. Entonces me estuve moviendo para ver si había algo para vos, ya que estás desesperado. Pero si me dijiste que no ibas a hablar más de mí. Para que te quede tranquilo. Y ya solucionamos tu tema. Va a Lorenzo Carnelli, que estás desesperado ya por ir. Y se acabó lo tuyo. Y tengo alguna propuesta para hacerte. A ver. Atendé el teléfono, le decí hola. Ay, Dios, hola. Hola, Mariano, ¿qué tal? ¿Quién? Omar Gutiérrez. Ahí tenés. ¿Es el señor Omar Gutiérrez? ¡Omar! Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Capile? Lo veo un tanto acelerado. Sí, no, tranquilo, Omar. ¿Qué haces, Omar? Qué honor escucharte, vos. Hoy está Pablo ahí. También, sí. Un abrazo, Omar. Pero, Pablito. Omar, qué grande, Omar Gutiérrez. Que broma, yo sé, a esta hora te agarro ocupado, capaz. Y tenemos problemita este de Culimaré, ¿viste? Yo te no, pedí... No, ya lo sé, porque ha trascendido fronteras radiales y televisivas. Ah. Exactamente. ¿Viste que él está desesperado por ir para no ganar? Estoy desesperado. No se mientas. Está arrastrando como una babosa. No, me dijeron que Mariano llama a quitar su disco a la Monte Carlo y pide desesperado por Marta Sánchez. Exactamente, es el humor, ¿viste? escúchame, Omar, vos no tenés algo para él, decile si tenés algo. Tengo, pero después, hoy no hay tiempo, pero cuéntele, Camprilia, cómo se le van los ojitos a usted. De un dibujito que yo conocí cuando yo era adolescente, o sea, hace más de muchos años. Uh-huh. El otro yo, el doctor Menéndez, cuando se va el Rafa de Hola Vecino. Sí. Ah, y mira para donde está la polaca y se... No manda en cara tampoco. Ay, ¿vos decís que el Rafa pistea a la polaca como un loco? No, Mar, la idea sería cuidar, sobre todo para no tener lío después. Es verdad, bueno, Mariano, la idea es esta. Sí. A ver. Queremos ver si vos no te animás a hacer una suplencia de la polaca, que creo que se anda ahí con el novio, no sé a dónde van. Y nos gustaría, no casting, porque somos un profesional de primera línea. Uh-huh. Aunque sos muy joven, tenés una gran trayectoria. Bueno, tanto. Pero tenemos una sola preocupación. ¿Cuál es la preocupación? Queremos que nos diga dos o tres palabras en polaco, a ver cómo podemos conjugar. Diríamos, la ausencia de una rubia por un rubio. Como soy yo, o sea, tratando de hablar mi castellano, pero apolacado sería. Yo te voy a explicar, Mariano. Campilia sabe por qué está ahí. Hay varios compañeros en el canal muy necesitados. Y ellos han perdido perjuicios. Y más ahora con la ley igualitaria. Por lo tanto, el día que te ven aparecer van a creer que soy la polaca. Exactamente. Para un poco. Hay mucho bufarrón en el desierto. Hay mucho bufanda. Ni que hablar. Por eso, Culimaré, vos no te animás a decirle dos o tres cosas, hola, o Maroski, o algo de ese polaco. A ver, Mariano, te animás a hablar. Dale, Mariano, dale, Culimaré. Pero no sé, ¿qué se pasa? Que es bravo llevar. No vale nombrar a Leto ni a ningún jugador de los mundiales. Llevar el idioma de uno a. O sea, dale, Culimaré, dale, que tenés el laburo ahí, dale. Hola, Omar, ¿cómo te va? Buenos días. No, ahí te salió uno de la tarde. Uno, claro, que no, pero Omar, se yo pasa. Yo te pido disculpas. Yo no pensé que fue tan desastre esto, Omar. Bueno, María Capilla, lo suyo también. Usted bueno, perdón, escúcheme. Déjeme entrenar, aunque sea, vos. Que Mariano. Entrenando, tenés la rodilla gastada de entrenar por Lorenzo Carnelli. Por favor. Campiglia, perdón, Omar, ¿usted escuchó ayer que fue la polaca el programa del Piñe que le no dijo? No me contaron. Carolina Marcahuasca le tiró. Marcahuasca le dijo. Vos la tenés toda la mañana y nunca le dijiste nada de eso. La polaca a veces tan ingenua que parece gato chico, no conoce el peligro. Ah, sí. Algún viaje se va a llevar igual, no va a salir ilesa de ahí. Ay, yo creo que no. No, y más teniendo en cuenta el plantel que tenemos. Sí, hay una alzadera ahí en Lorenzo Carnelli. Yo pensé. Extraditada va a quedar acá. Yo pensé que al Samente había uno solo en Durazno, pero no hay varios, ¿no? Gutiérrez, muchísimas gracias. Te mandamos un beso grande, Omar. Bueno, muchas gracias. A Campilia, ¿quién manda por a Mariano? Bueno, Mariano. Narigata sí. No vino, los viernes se queda. Bueno, ¿y qué hacemos, Mariano? No, yo capaz que esta la dejaría pasar porque me da mucha vergüenza tener que hacer un programa
modificando mi castellano, Omar, pero te agradezco por la oportunidad igual, ¿eh? Claro, usted no sabe nada. Te mandamos un abrazo. Bueno, gracias por llamarnos. Te mando un beso gracias. Grande, Omar, gracias. Chao, Omar, saludos gracias. A toda la gente por ahí, un abrazo. Que pase bien. Gracias. Chau, chau. Campiglia, no me qué busque. Qué fuerte que Campiglia conozco, Omar. Ya, es increíble. Campiglia, no me busque más oportunidades porque por ahora no me interesa regresar a la televisión. ¿No lo entiendes usted? Pero lo que pasa es que como yo te veo tan desesperado... Creo que usted me quiere ver en la tele, pero a mí no me interesa hoy todavía. Me enteré que estaba aprendiendo a jugar al billar, solo por Ever. No, por favor. No voy a poder tener un tema ahí con él, ¿eh? Vos sos el billar, yo juego el billar. Y te decía, arrancá por los caminos. Ya te dejo de... ¡Decí hola! No, no, basta, qué tarde. ¡Decí hola! ¿Eh? ¡Decí hola! Hola. Atendé ahí del otro lado. ¿Hola? Hola. Buenas tardes, ¿quién habla? ¿Con quién estoy hablando? Bueno, acá Mariano, está Pablo a mi lado también. Ah, Mariano, ¿cómo estás? Te habla Verónica Lavalle. ¡Qué grande, Verónica! ¿Cómo estás? Muy bien. Verónica, yo... Edison Campiglia de este lado, Verónica. Vos perdoname que te quédate un poco tranquilo, Edison, por andás, favor. ¿Cómo andás, Campiglia? Yo no sé con cuál tengo que hablar, si con vos que lo representás. No, con Gulimbané, Gulimbané, sé que está con problemas. Se ve que los astros no están para él, ¿viste? Claro, justamente por eso yo me interesaba que Mariano pudiera estar junto a mí en el programa. Entonces, cada vez que yo hablo de un signo, sí. ¿Entendés? Como que él interactúe conmigo tomando la personalidad de ese signo. Madre como lo mía, está tan cambiante a Mariano. ¿Sabes cuál es el problema, Verónica? Yo te agradezco por la oportunidad. En este caso se da que yo estudié periodismo. Y, no como se nota, igual. Y el perfil que quiero seguir teniendo en la televisión es otro, ¿entendés? Pero y como que acá, me alejaría de mi perfil. No, pero por ejemplo que vos digas, está jodida para lo de Tauro, viene brava la cosa y que él diga, yo justo soy de Tauro, algo así. Claro, claro, eso me interesaría. No, pues sería tristísimo mi rol ahí, Verónica. Sí. Y bueno, Mariano? Pero es mejor que lo que hacía en Canal 12, eso sin duda. Mariano, ¿de qué signo sos? Yo soy de Acuario. Bueno. Fea, fea. Perfecto, perfecto, porque vos sabés que Acuario es el signo de la astrología. ¿Ah? Él en eso tiene mucho, muy, muy astrólogos. Claro, claro. Entonces yo, por ejemplo, digo, hoy para Aries... A ver, platicá, Mariano, platicá. ¿Cómo sería? Y vos me tenés que decir, yo soy de Aries. Ahí está. ¿Sería así nomás? Y después me contás tus problemas, ¿me entendés? Claro, no, tenés te habla para Aries. Rato, entonces, tenés que pedir el horario de su rayado, más o menos, pa. Claro, bueno, una cosa corta, resumida. Porque él tiene una vida de mierda. Bueno. No sé si vos te animás a probar. Lo que pasa que, ¿sabés lo que sucede, Verónica? Me parece que hacer una prueba... No estás en condiciones de despreciar. Es innecesario ya, porque no es una propuesta que en este momento me llegue a seducir demasiado. Igual te agradezco por la oportunidad. Pero Mariano, que claro. Yo te diría que la pienses. Bien ahí, la vaya. Lo voy a pensar, Verónica. Es un cachón. Está bien, está bien. Que Verónica. Lo analices y... Y puede ser bastante interesante, ¿eh? Está bien, está bien. Verónica, muchísimas gracias. Después de plata hablamos en otro momento. No pasa nada, Verónica. Con plata no hay problema contigo. Bárbaro. Te mando un beso grande, Verónica. Muchas gracias. Para vos, Mariano. Chau, Campiglia. Ah, un beso grande, Verónica. Vos, te quiero siempre, de la prima, de todo. Te quiero mucho. Cuídate. Bueno, Edison, trato que tiene con sí. A vos, la verdad, yo le agradezco a Omar y a Verónica y también te agradezco a vos. Porque lo que no. Sí, lo que noto que vos estás más preocupado que yo, incluso por mi renuncia a la televisión. Recién te emocionaba con dos teros garchando. Bueno, no era eso, están empollando. A mí me da una lástima verte así. Es tristísimo, ¿entendés? Lo que te está pasando. Entonces, yo te veo. No estaban haciendo el amor, están protegiendo sus huevitos. Que va. Bueno, se estaba haciendo la de ellos, no sé. Vos veo que estás ahí desesperado por no entrar a Canal 10 o algo. Y te doy una, yo tengo tu contacto más. No, vos quédate tranquilo más. No sé si tenemos algún otro. No, ahí. no hay más tiempo. No, sacámelo un poco. Son las 5:52. No, tenemos. Tiempo hay. Basta, hay. Viejo, la voz, por favor. Siempre hay tiempo. ¿Hay alguien ahí? Parece que sí. A ver, saluda a alguien vos, Pablo. ¿Sí? Hola. Hola, buenas tardes. Pablo, es la voz de Aureliano, es. Qué grande el nombre. ¿Sabes que si yo fuese mina, escucho esa voz y me estremezco? Se te aflojan las piernas. Tienes un buzo de lana
abajo del cuello, un pullover de pelo tiene, es como, mirá la voz que tiene, es como un gorila que le crece desde la nuez hacia el tobillo. ¿Qué haces, nano? Buenas tardes. Entonces, tengo un problema, yo quiero antes que nada manifestarles una circunstancia. ¿Qué pasó? Encontré trabajo para Mariano. Ay, bueno. Pero... qué interesante. La solidaridad de los colegas. Es lo lindo que tiene esta profesión, que uno va haciendo amigos en la competencia también. Cómo te quieren. Aparte buscan cosas mucho mejores de las que tenías. No digas pavada. ¿Cuál sería la propuesta que tenés, Aureliano? Nosotros realizamos dos veces por semana un evento que se llama Recreación. Y necesitamos un muerto. Pasarle muerto. Y Mariano da con el perfil. Él lo hacía bárbaro. O sea, yo tengo que hacer de quieto, básicamente, de muerto. Tenés que quedarte quieto. Con la formita que lo dibujen con tiza ahí. Pero tenés que estar boca abajo. El tema es que se tienta. Bueno. Lo dejás medio ahora con el culo para arriba y algo se mete. Claro, es un muerto con esas características. No le des changüí porque se mete, algo se mete. No le dejes cerca el micrófono. Fervo. Nano, te agradezco mucho. Sos otro que se ha preocupado por mí, pero hoy yo estoy bien. La verdad, estoy bien así. No mientas, y en este caso no me estaría interesando retornar a la televisión. Pero yo quiero que sepas, Mariano, quiero que sepas que hay una sensación. ¿Cuál es la sensación? Se nota en las esquinas, se nota en los bares, se nota en todos lados. Hay gente buscando por todos lados. Y esa oportunidad es humilde. Es para arrancar, ¿verdad? Es como para arrancar de abajo de nuevo, ¿no? Pero es una oportunidad. ¿Quién te dice? Claro. No está para despreciar, aparte, nano. Vamos a hacer una cosa, nano. Es feo decir que entre el no y el sí existe el ni. Entonces yo hoy te doy un ni y lo pienso el fin de semana, ¿está? Lo pienso, nano. Es muy feo rechazar algo así de plano también, ¿está? Es muy feo, además, ¿sabes qué? La sensación de estar muerto. Es una experiencia linda para vivir. Sí. Y después lo contás como lo contabas suelo. Mira, acá pasa un auto. ¿Qué? Para lavar las letrinas también me ofrecen. Bueno, muchas gracias. Qué pueblo solidario. Maravilla, sí. Un cliente, Mariano. La gente está en la calle pidiendo laburo para vos. Dale. Pensando. Muchas gracias, nano. Más que enterrado, le gusta estar enterrado. Bueno, va. Te mandamos un beso grande, nano. Gracias, Un abrazo, nano. Los quiero mucho realmente. También te queremos nosotros. Gracias, esto, Mariano. Yo sé que ofrecerte esto es poca cosa, pero. No te preocupes, igual yo estoy bien hoy, tranquilo. Hay un país buscando, Mariano. Bueno, pero no se desesperen tanto. Gracias, nano. Un país entero. Qué grande, nano. Qué solidaridad. Te queremos mucho. Chao. Y Campila, vos andate también. Gracias, nano. Te mando un abrazo grande. Soy muy solidario. Campilla, es una bandera lo de Campila. ¿Te das cuenta? Y vos no me lo agradecés. No te conocen, Campila. ¿De bandera de qué vas a hacer? Es una bandera. Es una bandera, una causa humana. Yo me preocupo por él. Claro. Vas a ver cómo va a terminar como un pichicome. No, estoy bárbaro. Aparte, acá gano un salario súper digno. O sea, es que con esto estoy sobrado. Te apunto ahora con Decuelero y Winchester después de la meada. Por favor. Abrazo grande, nano. Que pase bien. Un abrazo a Campilla. Gracias. Vos, Campilla, también andate porque es tardísimo. Hasta la semana que viene, recuerden siempre que todo. Piñe, acaba de pasar el piñe. ¿Ah, sí? Por acá no. Por acá hace tiempo, acá viene como si fuera el anglo esto, martes y jueves. ¿Qué? Alcahuete de Canal 12. ¿Qué? La madera. Muchachos, ¿saben una cosa? No. Voy a arrancar con una económica. Bueno, en realidad vamos a dar las noticias como pedo porque ya nos tenemos que ir, es tardísimo. Pero les cuento que la economía uruguaya creció 2,1% en el segundo trimestre y en realidad ese incremento, ese crecimiento es superior a lo que se esperaba. Nuestra economía creció eso durante el primer trimestre del año en términos desestacionalizados, como dice el Banco Central, y estos datos justo fueron difundidos por el banco. En comparación con igual periodo del año 2012, la expansión del PBI fue de 5,6%. En ambas mediciones, el crecimiento económico se aceleró respecto a los datos del primer trimestre, cuando la economía se expandió 1,3% respecto al último cuarto de 2012. Después, lo otro que les quería contar es que quedó detenido nuevamente
El uruguayo rescatado en la cordillera. Quedó detenido, no, perdón. Quedó internado nuevamente el uruguayo rescatado en la cordillera de los Andes. Le habían dado el alta y había quedado detenido. Bueno, ahora Gómez otra vez fue internado. Lo internaron pocas horas después de haber recibido el alta, tras 4 días de internación. De acuerdo a lo que informa el diario Tiempo de San Juan, luego de ser dado de alta en el hospital Rawson, en la mañana de ayer, y aparte después de haber sido trasladado a la delegación de la Policía Federal, Raúl Gómez se descompensó, tuvo vómitos y síntomas de deshidratación. Además, de acuerdo a lo que informó la Policía Federal Argentina, no podía valerse por sí mismo ni para hacer sus necesidades básicas. Frente a esta situación, el juez del caso, que se llama Rago Gallo, determinó que se lo interne otra vez. Recordemos que Gómez tiene una orden de extradición de la justicia chilena, deberá esperar aproximadamente 30 días para que se complete el trámite y se defienda de una denuncia por abuso sexual de su sobrino de 9 años. Otra noticia que tenemos es que se está esperando el visto bueno del Ministerio de Economía para aumentar la tarifa del taxi también. Desde el domingo rige el aumento en el boleto de transporte colectivo, como informamos ayer acá, y se está a la espera de un aumento en la tarifa del taxi. En el caso del transporte colectivo, este es el segundo incremento en lo que va del año, y bueno, ahora se viene entonces un aumento en el tacho también para las próximas horas, pero todavía no fue confirmado. Lo último que tenía para contarles es que Darío Rodríguez ya está habilitado para jugar este fin de semana. Yo no sé si Diego Alonso lo va a poner, pero ya cumplió la suspensión. ¿Tiene algún dato? Yo creo que hasta anímicamente puede ser incorporado, porque la crisis de desconfianza que tiene la defensa de Peñarol la puede ganar con el apoyo moral de Darío, que capaz que es más que futbolístico todavía. Sí, acá El País informa que contra Racing todo indica que Peñarol va a jugar con Danilo Lerda en el arco y Sale Castillo, línea de cuatro con Alvin, Vicera, Viera y Darío Rodríguez, en el medio Aguiar, Novik, Jonathan Rodríguez, Pacheco y arriba el Japo Rodríguez con Salayeta. O sea, Vicera. ¿Japo Rodríguez de punta? No sé. ¿Mirá? Vicera como principal regreso de zaguero y Darío Rodríguez de lateral izquierdo. Sí, señor. Sí, sí. Y Emiliano Alvín de lateral derecho. Y Gonzalo Viera de central como venía jugando. Sí. Rafa, ¿tenés algo para decirnos antes de la despedida? No, que los quiero mucho. Es muy bueno que demuestres tu amor así, vos. Que vamos a disfrutar mucho. Es verdad, hoy vamos a tener ahí una reunión de compañeros. Ya se viene Abre Palabra con el tío Aldo en el comienzo y les cuento que, bueno, hoy otra vez Naciones Unidas se expresó contra Bashar al-Assad, ¿no? En realidad casi todos los días le están dando con un caño a Bashar al-Assad denunciando las violaciones en Siria. Pero claro, todavía no hay una resolución de Estados Unidos sobre si ataca o no. Hoy el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo que el régimen del presidente sirio ha cometido muchos crímenes contra la humanidad. En una declaración similar a la que se hizo en las últimas horas. Pero todavía es una incógnita lo que sucederá allí. No, bueno. Lo que está divino, que decíamos el otro día, lo que está divino es Jordania, ¿no? Para ir en el repechaje. El ambiente está no, los límites de Jordania son increíbles. No. Para un lado Siria, para el otro Irak, para el otro Israel y Cisjordania y para el otro el Mar Rojo. Para hacer escala, aparte, sí, de sí. Cerquita. Está estupendo, está tranquilo, por suerte. Hasta el lunes, perdón.